Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos en directo. Eh, tenemos hoy una charlita de comentar un poco el Town Hall que ha sido hoy. Que bueno, hoy lo he traducido en directo hace unas horitas. Vamos a recordar un poco las cosas y a comentarlas y, y luego hablar un poco de lo que surja, ¿no? porque aquí no falla <laughs> con la gente. En el canal de, de Discord de Star Atlas, en el canal hispano, con la gente que quiera entrar. Entre ellos tenemos aquí un grupo de, de amigos y colaboradores que siempre están presentes por aquí. Tenemos a Yamik. ¿Qué tal, Yamik? Buenas noches, gente. Tenemos a TH. Muy buenas. Buenas, buenas. Tenemos a Salas también. Buenas noches, por aquí estamos. Genial. Y tenemos a Dansky que está. Eh, aunque esté muteado pero bueno nos está escuchando y, y tenemos por aquí en el chat a pedro ya a ver si sale por aquí eh, hombre artemis buenas noches buenas noches artemis buenas noches pedro eh, buenas noches. no sé por qué no funciona eh, nuno qué tal buenas noches también tenemos por ahí en el discord en el chat de voz. Eh, recordad que los que los que queráis estamos en el chat de voz de del Discord Star Atlas, así que podéis pasaros si queréis a comentar con nosotros también. Y si no, eh, en YouTube también y en Twitch podéis seguirnos, verlo, <coughs> escucharnos y comentar en el chat, que ya sabéis que nos encanta eh, pues charlar con vosotros y comentar las cosas, que nos preguntéis cosas, que nos deis vuestra opinión. Y bueno He puesto aquí una fotito nada más empezar del de tren. Es una de las cosas así que han comentado. Eh, en uno de los momentos así como más rápidos. Pero bueno, era una de las mejoras que habían dicho también para. Creo que la versión 2.1 de, del showroom. La R2.1 eh, o 2.2 No recuerdo, pero ahora. ahora. Ahora iremos comentando. Y bueno, aquí tenemos. Un artículo que ha publicado aquí, B, con un buen resumen en inglés, que podemos ir siguiendo. Y se ha hablado un poco del de, de recorrido que en inglés se llaman runway. Del de recorrido con el capital que tiene eh, recaudado estar atrás, ¿no? El, el dinero que tiene hasta ahora disponible para financiar el desarrollo. Eso le llaman runway en español podemos decir es un poco como el recorrido que tienen con ese dinero, ¿no? El roadmap, también hablaron del roadmap, que, que bueno, lo que prácticamente dijo del roadmap es que eh, el roadmap que se planteó en noviembre, en el eh, sí, en, en noviembre en el breakpoint de Solana, pues sigue vigente. Que siguen con ello, siguen. Eh, y que quieren hacerlo. Iterativo y cíclico, ¿no? que, que sea regular el ir lanzando cosas de forma regular e iterativa, más como prefijada, eh, aunque no haya fechas tan exactas fijadas de antemano, pero, pero sí que, que sea un poco más cíclico e iterativo. ¿no? Y luego eh, el tema de esto de SAS, que, que bueno, viene de. hace referencia un poco a, a, a todo el, el ecosistema de. De aplicaciones que se puede desarrollar por parte de terceras personas. Eh, en, en cuanto a eh, el uso del SDK, del F-Kit. ¿no? Y de otras cosas que se pueden desarrollar a partir de lo que llaman Primitives. Eh, eh, cuando hablan. Que es el. Eh, pues como código base que luego pueden usar otros para desarrollar cosas sobre ello. ¿no? Y entonces esos primitives. Eh, son hasta ahora sobre todo para conectar con la blockchain a través de, de Unreal. Y, y bueno, pues entre ellos siempre se ha hablado de. Del tema de. Aunque no lo han dicho ahora en el Town Hall, pero siempre se ha hablado del, del tema de del de lending. De, del tema de becas y demás, ¿no? Eh, el tema de alquileres. Y bueno, pues eso. Eh, se basan en que ellos generan el primitive este, este código base y que otras personas, otras terceras empresas grupos o quien sea, pues pueda desarrollar tal vez la, la aplicación para ello, ¿no? para los alquileres y demás eh, eh, tenemos sí, bueno, eh, a ver un segundín <laughs> vale Dan, Dansky está muteado en el Discord, ¿por qué estás muteado? estás muteado en rojo te dejó muteado. muteado EO. Cuenta ah. con permisos especiales, por lo visto, me has expuesto. No sé. Si <laughs> Nuno <Not ríe> sí, hay... quizás tenga sí. el mismo problema, no sé, seguro. Eh, no, Nuno está es en gris. Que eh, el que uh -huh. está muteado en rojo es Dansky, que, que sí que... Es que cuando estaba traduciendo en directo esta tarde, eh, EO muteó a los que estaban y, y luego los desmuteó cuando acabaron. Pero claro, cuando acabaron, igual Dansky ya se había desconectado, entonces se le ha quedado ahí que está muteado. Está castigado. Dansky, no puedes hablar. Castigado. Bueno, eh, vamos a ver por aquí, a seguir un poquito, a ver qué nos, qué nos ha escrito aquí el amigo B en, en este resumen. Eh, por aquí, a ver. Vale, que hay mucho que cubrir, eh, eh, empezando por, por varios updates de, de lo que ha recaudado Automata en, en este periodo con, con las distintas eh, estrategias, bueno, entre ellas en los programas de, de lanzamiento de, de claim stakes, de LANs, de, de, de las naves con descuento, ¿no? Y esta, estos programas, estas promociones que sacaron. Eh, también el, el tema de, de inversores externos que también estaban en comunicación con, con varios de ellos, decían, con un, creo que dijo dos docenas de, de, de conversaciones que estaban teniendo por ahí, que todavía no podían comentar mucho, pero bueno, que, que algunas cosas habían, a, a, habían hecho ya. Eh, y bueno, eh, que habían recuperado una parte también de. De lo que se había perdido con FTX. Así que eh, la verdad es que son buenas noticias en general y, y de eso han comentado. <coughs> eh, a ver si pone por aquí cuánto. Ah, sí, bueno, en, en noviembre se había comentado que, que Automata había perdido aproximadamente la mitad de, de, del, del capital líquido, bueno, de, de lo que es disponible para el desarrollo, ¿no? y, y con, el, con el colapso de FTX y, y bueno, que, que eso había recortado el recorrido <coughs> y en el Town Hall de hoy, pues Wagner ha dicho que, que se había progresado en, en, en múltiples frentes eh, en la financiación y eh, que, se, que se habían alargado esos tiempos, esa, ese recorrido, ¿no? ese runway eh, y se había se había alargado hasta septiembre de momento con lo que han hecho hasta ahora con lo cual ya es una mejora más o menos de aproximadamente tres meses creo que es lo que se según porque habían dicho inicialmente que tenían de seis a nueve meses también en un sitio dijeron que un año bueno pero bueno comparando con seis o nueve meses pues no es una fecha fija son seis es un rango de seis a nueve meses lo que había desde lo de FTX y entonces ahora pues hay como alrededor de tres meses podemos decir no de, de mejora según si tomamos seis o nueve meses. Pues varía, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que se ha alargado. Han recor ha recaudado, creo que dijeron, dos millones dos millones en, en estas ventas, en estos programas de, 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 de descuentos que sacaron. Y, eh, por otro lado, sí, aproximadamente dos millones recaudaron. Por otro lado, también, eh, el equipo ha, ha hecho una reducción del 13% en en headcount bueno en, era un poco en, en los gastos a nivel de, de, de la dirección del equipo me parece que eso fue lo que comentó y, y bueno se había re, reducido los costes en general en un 25% ¿no? una reducción del, 20, del 25% de de lo que eh, gastan mensualmente vale eso hombre, no está mal un 25% la verdad que eh, es bastante ¿no? para para reducir así de golpe y sobre todo que lo dijo como eh, que no habían recortado mucho y no querían recortar mucho a nivel de personal eso, eso es algo que no querían recortar el equipo mucho no entonces han recortado algo pero mínimo a nivel de personal a nivel de equipo con lo cual <laughs> los desarrollos pues siguen avanzando como estaban previstos prácticamente no por eso el roadmap, han comentado también que el roadmap sigue adelante como, como lo habían previsto desde, desde el breakpoint de Solana en noviembre. Ese, ese, esos ocho puntos, ocho temporadas creo que eran. Y, y antes de esas ocho temporadas estaba la Precision, que me parece que, hay que recordar que se dividía en cuatro en fases. Eh, Yamik, ¿tú te acuerdas de eso? No sé si lo tenía por ahí. Sage, eh, las tres partes. No, eh, eh, el, el, el roadmap en general que, que seguía no solo Sage, sino también con el showroom y demás, y el propio juego en sí. O sea, ver, antes de las, de las ocho temporadas normales... No, sí, pero no, no me acuerdo de cuántas eran. Vale, vale. Y a mí me suena que eran cuatro. Eh, me suena que eran cuatro antes de la de la season 0 o, o de la season 1 y luego eran ocho ocho seasons normales donde iban incorporando regularmente no de forma más iterativa pues nuevas cosas no pues por ejemplo ahora meten el combate ahora meten bounty hunter ahora meten no sé qué eh, bueno ese tipo de cosas que ya digo que ahora no lo tengo a mano no sé dónde lo metí eh, Muchas, muchas cositas que tenemos luego por ahí guardadas de Star Atlas ya no, no se encuentran todas cuando las buscas, como es normal, como pasa siempre. Ley de Murphy, no, pero lo he buscado, pero no lo encontraba. Pero bueno, eh, en general, eso que sigue con el roadmap. Y a ver qué más dice por aquí: eh, eh, Practical Trennitus, Discard, Vale, que han, que han recuperado una, una porción significativa del capital que les faltaba en lo, de, en lo de FtX. Ahí no han dicho cuánto, según según recuerdo, y según he intentado buscar, no han dicho cuánto exactamente, pero una, dicen una porción significativa o una parte significativa, large part, según leí en, en los, los comentarios de la gente también. Que habían puesto eso como entre comillas large part, ahí como que significa large part, no? una, una parte grande o significativa. Eh... Vale, que aquí comenta en este. Esto no, 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 no lo recuerdo así, pero bueno, comenta aquí que dice que han recuperado ese. una parte significativa del capital que faltaba, que, que perdieron eh, en lugar de estar esperando al proceso legal que seguramente llevaría años para resolverse. Bueno, en cualquier caso que han recuperado una parte significativa. ¿no? Eh, vale, eh, aquí comenta también que Wagner no ha dicho exactamente cuánto es el capital que han recuperado eh, y que ha confirmado que, que Star Atlas eh, está en, en fases avanzadas de... de esas llamadas o esa, esa comunicación con eh, inversores o potenciales ¿no? para recaudar fondos eh, venture capital firms ¿no? de, de capital de inversión eh, que, que potencialmente puede extender precisamente ese recorrido más allá de, 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 de septiembre según esto se vaya eh, todavía están hablando con, con muchas con muchos de estos grupos inversores entonces todavía esto se puede alargar más de septiembre fácilmente aparte de bueno todo lo que lo que pase cuando se lance Sage que donde se espera también que que entre más gente y que también se, se reavive pues venta de naves y otras cosas no Evidentemente, si entra más gente pues entrará también Capital en ventas de cosas y en no solo ventas por parte de Star Atlas, sino que ahora está también eh, los fees del marketplace cuando se venden naves de segunda mano, cosa que eh, pues es otra forma de ingreso. ¿no? Y entonces eso, eso lo comentó mucho en el Town Hall. Las distintas formas de ingresos que ya hay y las que tienen previstas, que tienen varias. Luego, pues evidentemente durante el juego. Eh... <coughs> Eh... Mientras okay. le he encontrado el, el artículo, si son 4 re, eh, release. Ajá. Y ah, la no, otra. La CR, ¿no? La sí. de las releases, estas del showroom. Y luego, 8, ¿erán? Y luego 8 temporadas. En la 3 tendremos crafteo y, y carga y cargan lo, en la nave. Genial. Okay. Es... Eres un crack. Que luego decían, ¿eh? ¿no? En la R3 no vamos a decir que hay y tal. Bueno, pues, por aquí de momento. <laughs> Crafting, Building, Materials. ¿Pero esa es la R3 o, o la, la SIXOL 3? No, en la R3. Vale, vale. En la R2 sí estaba lo del de la... vuelo y las carreras y multijugador. Ajá. Y en la R3, como te he dicho, Crafting, Building, Materials, and si Cargo, and Holling. Ajá. Vale, sí, sí, carga y transporte de carga. Sí. Genial. Y, y en la 4, ataque, ataque ecos, ataque de los, de los ecos y looting and skins. Eh, entonces el loot en la, en la R4. En la 4 sí, que yo creo que eso ya será el año que viene. Es curioso porque hoy, hoy habló, hablaron del loot, pero no nombraron la R4. Igual han cambiado algo ahí. Ah, sí, sí. No. Entonces lo pusieron en noviembre. Sí, sí, sí. Entonces, el 7 de noviembre. No recuerdo que, que dijeran la R4, pero bueno, a mm. ver si lo pone por aquí. Sí. Eh, eh, es que, a ver, ya lo comenté antes entre nosotros, pero lo, lo digo aquí para que lo sepáis todos, pero una hora cuarenta minutos eh, traduciendo en directo, estoy enfocado normalmente en traducir y luego no retengo todo lo que se ha dicho en esa hora 40 minutos, a veces se me olvidan cosas. En... Como, como es lógico, ¿no? Estoy enfocado ahí en, en, en lo que van diciendo y, y traducir. Y no, no tanto en recordar. Y se me van. Pero bueno. Yo no recuerdo ahora mismo que dijeran la R4. Eh, o que la nombraran, pero sí es que habló bastante de, de que ahora habrá una fase en Sage. En la primera fase en la que podremos lootear. Eh, lo que pasa es que, claro, la R4 era del showroom y lo de Sage es. El, el luteo en 6, eso pone que es del showroom, claro, entonces son cosas diferentes. Igual por eso no hablo, no hablo del loot en, el, en Unreal, en el showroom, sino que sí que es verdad que hablo del, de, de Sage y estaban diciendo que antes, antes de la V0, de la versión 0, eh, habrá tres fases que han dicho como la primera es de movimiento y de coordenadas. Vale, y en esa fase vamos a tener el, 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 el como la posibilidad de encontrar cosas, loot que va a haber por ahí. Y entre ello, ha dicho que se podrá encontrar una tankship. Una tankship, que ahí estábamos comentando antes <coughs> ¿cómo, cómo coño vamos a coger una tankship si está ahí la encuentras. O sea que está dentro de una bolsa ahí de loot <laughs> o la encuentras así grandota en el, flotando en el espacio sí, y, y si es así simplemente te metes en la nave y, y, y te pones a pilotarla o cómo la reclamas para que sea tuya la claimeas de alguna manera ¿O porque eh, otras cosas por ejemplo el, el, los airdrops comentaron también que los airdrops que vamos a recibir por haber comprado cosas en, en estas promociones con descuento que sacaron de las naves, lands y Claim Stakes y tal, eh, pues eso, esos airdrops los vamos a tener que claimear, ¿no? Eh, ahora, ahora digo el porqué, que lo comentaron también, pero bueno, que, que lo vamos a tener que claimear. Entonces entra la duda ahí también digo, el loot que encontremos en Sage para que aparezca en nuestro inventario habrá que claimearlo de alguna manera o no, Y sobre todo encima lo de la township que es como... La, eh, dices abordar la nave al abordaje de la nave y, 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 y te peleas con los que la hayan encontrado a la vez a ver quién llega el primero y, y le da el botón de claimarla. O eso no sé, será un poco curioso a ver cómo lo definen. ¿no? ¿Tú cómo crees, Yamek, que va a ser eso? Yo, pues, yo me estaba imaginando el primero que clique en el ratón, el primero que pulse, el primero que se la lleva. ¿Te imaginas así como todo el mundo buscando y que varios la encuentren a la vez? ¿O que de repente simplemente esté en un sitio muy perdida y la encuentre uno solo y no se entera a nadie más? Hombre, pasa porque yo lo que sí estaba pensando, digo, vamos a ver, digo, eh, la prueba, la prueba que vamos a hacer de. O si nos van a dejar entrar en la, en la prueba, que supongo que sí, porque para eso sortean tantas cosas para que probemos. El tema del movimiento. Eh, será en un mapa que no será Galia. Porque si meten la Tansi, por, es, por ejemplo, más cerca de la zona Ustur, de la zona Mood, o de la zona Oni, yeah. se van a quejar el resto de facciones. Entonces, y en el pleno centro no puede estar porque está cerrado. Pero igual está se en la zona media. Un mapa genérico. Igual está en la zona media, que todavía no está conquistada por nadie. La ya, pero la, pero la zona media, claro, si aparece más cerca de alguna facción. Va a tener más posibilidades de cogerla. Eh, sí, puede ser. Igual está, Entonces, a ver, a ver dónde, dónde la claro, Vamos a buscarla a un sitio equidistante entre las. Sí. <laughs> al punto medio de que está a la misma distancia de, de cada claro. facción, ¿no? ¿Y <laughs> tendría, tendría que estar así para no favorecer a ninguna facción. Tendría que estar así. En ese caso, ¿no sería posible que hubiese tres y que se desactiven dos cuando una esté localizada? Da pie a, a que a lo mejor idea. antes de que antes de que reclamen veas en pantalla una y de repente te desaparezca. Ya, ya, pero sí, podría bueno. ser, estaría gracioso. Ya <laughs> bien, ¿eh? Lo pasa que pasa es que, que no, lo, lo he comentado. Lo los sí, sí, no, no lo han comentado, pero, sería... pero sí que comentaron lo de como una búsqueda del tesoro, ¿no? una treasure hunt. Pero Al final, visiones tenemos todos en la vida, ¿no? <ríe> <ríe> sí, pero es eso, en una. En una... Es como, es más que búsqueda del tesoro es como caza del tesoro treasure hunt y es, es como a ver a todo el mundo a cazar entonces eso es una lucha de a ver quién llega el primero y encuentra las cosas entonces sí sería sí. un poco sería un poco así a ver quién la ve primero y una vez que la ves sales corriendo y bueno si, si llegas bien y si se te desaparece antes es que la pilla otro podría ser pero pero bueno esto es una Imaginación uh, nuestra ahora mismo, ¿eh? que los que estéis escuchando no, no penséis que va a ser así. Eso no lo han dicho así. No sabemos cómo será. Y eso es lo que estábamos no, comentando. No. Siempre sacando posiciones ahí. Claro, un poco de cirugía crafting. Y... Hay que esperar a la letra pequeña. <risa> <risa> sí, ahí viene como que nos faltan más detalles de todo eso. ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí a ver qué más dice por aquí. Eh. Ah, bueno. He dicho algo de que iba a decir ahora por qué, pero ya me he olvidado del que. <laughs> eh... Ah, sí, lo del claimeo. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Por, qué se puede... ¿Por qué van a hacer las cosas de los airdrops estos que de forma que los tengamos que, que... que claimear para que estén en el inventario? ¿no? ¿Por qué? Pues ha dicho que, debido a que ha habido casos ya de. Por un lado, los scams que, que, que te llegan NFTs que son falsos y, y que hacen simular que son como los airdrops de, de Star Atlas, pero que viene normalmente un enlace en la descripción del NFT. Esos suelen ser scams. Eh, Star Atlas no va a mandar ningún enlace en, en los NFTs. Así que si veis eso, no pinchéis en los enlaces porque son un scams. vale Y entonces también otra gente, también ha pasado lo contrario, que la gente... Que ha recibido realmente la, las skins estas que nos mandaron de, de las X4, que sí que venían de Airdrops de estar atrás de verdad, eh, hay gente que las ha quemado porque pensaban que eran NFTs Scam. Entonces, para evitar eso, las van a dejar de tal manera que las tengas que claimear tú mismo. Entonces, cuando las claimeas, tú ya sabes que vienen de estar atrás. Pero de todas formas, aparte de eso. Es importante que, que todos recordemos: si vemos un NFT y que tenemos dudas si es airdrop o no, pues eso, si viene con un enlace, pinta mal. Y no pinchéis en el enlace, porque Star Atlas no va a mandar enlace eh, en los propios NFTs. ¿vale? Eh, dicho eso, vamos a ver el siguiente punto que cuenta por aquí. Vale, le hicieron una pregunta. Vale, sí, le habían hecho una pregunta sobre el tiempo, ya lo ha respondido Wagner comentando todo eso de, de que el recorrido del tiempo con el capital que tienen y tal, pues se alarga hasta septiembre más o menos. Eh, y entonces el resto del Town Hall se ha, se ha centrado sobre todo en, en las releases, para, en, en los lanzamientos para este año 2023. Y Santi y Wagner, pues que dieron un montón de detalles y planes eh, sobre, por ejemplo, eh, 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 sobre Sage, sobre temas de Unreal Engine 5 eh, y el showroom, sobre la gobernanza y, y, y la DAO de Polis y sobre eh, el sistema de las DAX, ¿vale? que va a ser para... Esto es, también es importante había la duda de si por ejemplo el sistema de DAC iba a ser solo para las guilds o si se van a poder apuntar otros grupos o proyectos y tal no o incluso empresas o compañías o corporaciones como las queramos llamar no entonces bueno que va a estar abierto a ese tipo de cosas a, a, a que proyectos y compañías y tal también también se apunten eh, se den de alta como una DAC cosa que abre la vía mucho a a Proyectos como, pues, precisamente Polaris o eh, Montivar o Cosmos o incluso Colibrí Espacial. Eh, que, por cierto, aquí está Jamek de Colibrí Espacial. Que ya esa tiene... noticia sí me interesa. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese punto? O sea, ¿te interesa, pero qué implicaciones le ves? No sé, tendría que ver porque, como yo siempre. He defendido que mi proyecto no, no va a ser un clan. Sí. Tengo que ver luego pues, qué beneficios o qué, o qué. qué opciones da el constituirme como una DAC en el juego. Hombre, permitirá cositas de dijeron, de dar de alta a miembros, hacer roles de miembros. Eh, la verdad es que no, no detalló mucho, pero dijo que había iba a haber muchas cosas que pudiéramos hacer en ello. También hablo de un un leaderboard, o sea, un ranking de gente y de. tal, O sea, mejorar el ranking que hay ahora a nivel de, de todo Star Atlas. Pero que iba a haber también algo así a nivel de, de, de las DAX, me parece recordar que dijo. Sí. Y, y, más, y más cosas que, que tienen que ver con, luego con el perfil, los perfiles de usuario, ¿no? Pero bueno, Muy eso bien. a nivel de organizarte como, como una especie de DAO, ¿no? De tu proyecto. No sé si también tendrá algo de tesorería, pero bueno, a nivel de, de estructura de, del proyecto y tal, te pueda, te puede ayudar. Es lo que yo imagino ahora sí, pues no, mismo. ¿no? Lo que pero vamos, y si la gestión lo que es para tener el proyecto, si, si ya digo, sí si suena interesante. Sí, ahí ofrecía también un sistema de, de votación. O sea, para estar en posicionamiento, ¿no? Es una manera de, de cómo gusta un proyecto o cómo. Se acepta ese proyecto, ¿no? Hmm. Y luego con un buscador también y tal. Sí, sí, sí. sí eso, eso también es importante. Y bueno, también, a ver, han dicho que se había preguntado mucho, la, la gente se pregunta mucho como lo, lo típico de cuándo, ¿cuándo va a llegar Sage? ¿no? Eh, bueno, pues eh, mientras... Mientras intentaba responder, todavía es como que no quieren dar las fechas específicas, como ya sabemos últimamente que no nos dan unas fechas fijas o unas fechas tan precisas, eh, porque precisamente, le, y lo ha dicho, dice, bueno, eh, ha habido confusión entre la gente en general entre, entre dos conceptos. Uno que es eh, cuando dicen una fecha objetivo, Interna del proyecto que tienen ellos como objetivo y que la gente solo confunde con la otra que es la, la, una fecha como de lanzamiento. ¿Vale? Entonces, si lo tomamos como fecha de lanzamiento, es cuando nos llevamos la decepción luego y decimos, joder, habían dicho que la fecha de lanzamiento era tal y, y, y no ha salido. Y entonces es, es un retraso. Pero claro, él lo ve desde el punto de vista de, oye, a nivel de desarrollo interno, nos habíamos puesto ese objetivo de que queríamos lanzarlo en esa fecha como objetivo, pero, pero es un objetivo, no es una fecha fija ni es una fecha de lanzamiento, entonces si no se cumple ese objetivo, pues no es que sea un retraso técnicamente, oficialmente, y, y que, bueno, pues si somos todos conscientes de esa forma de, de, de decir las fechas, pues no nos llevaremos los chascos o el jarro de agua fría o la decepción, ¿no? Y, pero bueno, que, que por eso mismo, pues no nos quieren dar fechas, precisamente porque... Eh, las confundimos muchas veces y, y, y nos llevamos esas decepciones y claro, luego la gente se, hay gente que se enfada, hay gente que simplemente se decepciona y hay gente que, que no se decepciona ni nada, pero bueno, hay gente que sí. Entonces, eh, Wagner ha confirmado que la primera el primer lanzamiento de Sage, la versión inicial del lanzamiento de Sage, todavía se mantiene... Eh, como fecha objetivo eh, el Q1 de este año, ¿Vale? es un rango, no una fecha concreta, pero bueno, todavía el objetivo es lanzarlo en el Q1 de este año. Que siguen con ese objetivo, o sea que mientras no lo hayan eh, pospuesto otra vez, pues estamos más contentos, ¿no? <laughs> eh, este será, este primer lanzamiento será. Básicamente un producto mínimo viable. O sea, es. Empezará por, por testear eh, el movimiento y las coordenadas. Como habíamos dicho, esa primera fase de movimiento y de coordenadas en la blockchain. ¿Vale? Y, y ahí es donde podremos estar eh, explorando el mapa. A, a, cuando lo dijo en el Town Hall, dijo así: explorando el mapa. Entonces, es verdad que luego eso surge la duda de cómo vas a hacer eh, si es el mismo mapa de Galia. Con las facciones y si alguien va a estar, lo va a tener más cerca o no. Entonces es, es complicado ver eso, no sé cómo, cómo lo gestionarán. Pero bueno, sí que dijo, sí, por lo que recuerdo ahora, que habló de... Sería explorar el mapa. Habrá que ver. Eh, vale, sí, aquí pone también que para para hacer eso más más divertido y también a, o sea con recompensas para los jugadores... Esta primera release, este primer lanzamiento, tendrá una forma como de, de, de caza del tesoro, ¿no? O de búsqueda del tesoro. Con... <laughs> ah, bueno. Eh, dijo un precio, una. Esto sé esto es que. O no lo recuerdo o no lo dije en el Town Hall, pero bueno. A, a mí me está sonando ahora sí que, que lo dijeron, aunque yo tal vez no me acuerdo si lo traduje con la cifra exacta o no, pero bueno. Eh, aquí pone también que que el price pool, o sea, la bolsa de premios, estará valorada en cientos de miles de dólares. Eh, en esa eh, búsqueda del tesoro, que va a ser el loot que esté disperso por ahí que podemos encontrar. Eh, loot Vale, y que eh, en algún momento en el futuro va a haber la posibilidad de, de incluso aunque sea pequeña, la posibilidad pequeña, pero de, de encontrar una tankship que actualmente se vende por 97.500 dólares en el marketplace. Eh... <laughs> bueno, este tío aquí comenta que es su, su nave favorita de todas las naves de Star Atlas. Así que dice que va a estar buscando como loco a ver si a ver si se, se le, a ver si tiene suerte, ¿no? Y si yo la encontrar ese que no me gusta, también sería mi favorita. Hostia, ya sí. te digo, pedazo pedazo de bicho enorme, ¿no? no. Al ah, menos ah, la, la zumpa <laughs> la zumpa la devuelves. No, no Eso, la zumpa, no, los demás, escucha, sería mi los demás la devolvemos, pero si está aquí a Márquez, a Márquez no la devuelve, a Márquez la quema. <laughs> Una, una zumpa menos le echo un favor al mundo. Bueno, <laughs> vale. dice, por la parte del showroom, la, la, el siguiente lanzamiento, la nueva release que van a lanzar, que es una release menor, un lanzamiento menor, es la 2.1, la R2.1, y que tendrá, esto es interesante también, una, unas carreras ya en tierra. La, como un circuito de carreras en tierra, no en el aire volando con las naves, sino en tierra, y que uh -huh. podrá tener eh, lo previsto, lo que, que dijo, su, dijo Wagner, así que estaba como que recordaba él o que pensaba que, que, que era lo que estimaban y tal, ocho jugadores que puedan correr en ese circuito, en esas carreras en tierra, y que los jugadores podrán competir, además, no solo corriendo, sino disparándose entre ellos para ver quién gana también para, para, para si le disparas a otro y te cargas una nave o la deshabilitas un tiempo o lo que sea no pues es una, es una carrera con lucha con, con tiros con tiros ahí de entre naves ¿no? para sí, para dejarlas deshabilitadas eh, esto será el primer eh, la primera cosa jugabilidad competitiva multiplayer en vivo que tendrá Star Atlas. Así que, bueno, pues será un paso también significativo en, en, en la diversión, en el factor de, de, de hacerlo más divertido el juego en sí mismo y que puede atraer a gamers tradicionales eh, a, a Star Atlas, ¿no? porque ya, bueno, pues es, es una parte con juego competitivo, ¿no? Con, hasta ahora no tenemos, no tenemos todavía ese, eso, ese tipo de competitividad, porque bueno, hasta ahora vas contra el reloj, haces un tiempo, y vas a un, a un ranking, pero ahí ya sí que será una carrera contra otros jugadores. ¿no? Eh, una parte importante que destacó, que es la primera vez que yo les veo meterse como a nivel técnico, comentando a nivel público, el, el punto de. De, de Unreal Engine y hablando de la versión nueva de 5.1 de, de Unreal Engine que, que bueno, tiene unas mejoras importantes en algunas cosas 5.1 respecto a la 5.03 eh, entonces eh, mejoran algunas cosas visuales bastante como por ejemplo el, eh, hablo de, del follaje que se llama que son es como eh, la hierba que hay las, la, eh, la, la flora que hay en el entorno, ¿vale? Y también mejoras en la luz, eh, las luces y los reflejos y tal, ¿no? Y que eh, se mejora además, en cuanto a eso, se mejora el rendimiento también. Eh, en la R2.1 dicen también que, que integrarán, o el plan es integrar, el marketplace directamente en el propio showroom. Entonces, de forma que podremos... Testear o probar naves, volarlas, antes de comprarlas en el showroom y luego comprarlas directamente en el propio showroom sin tener que salir a, a, a la web, al marketplace en la web. Con lo cual, al seguir en, dentro del juego, podremos eh, ver eh, la nave y comprarla sin romper la inmersión, eh, o sea, seguir ahí inmersos en el, eh, en el propio showroom, ¿no? En futuras releases, en futuros lanzamientos, se mejorará el multiplayer con servidores dedicados, cosa que hasta ahora no tenemos. En el multiplayer hasta ahora es eh, un, un jugador hace de host de, de servidor y, y otros hacen de clientes que se conectan a ese host, a ese servidor de de ese otro jugador, o sea, es peer-to-peer, -peer, no es un servidor dedicado por parte de Star Atlas, ¿no? Y entonces eso, eso es lo que dicen que en, el, en, en releases, en lanzamientos futuros, pues se hará ese, ese multijugador a través de montar servidores dedicados por parte de Star Atlas, que, bueno, evidentemente eso pues mejora rendimiento, reduce la latencia, este tipo de cosas, ¿no? Y que permitirá calculan entre 400 y 1000 jugadores eh, de unirse a una sola instancia de, de, del showroom. La verdad es que por un lado parecen bastantes, por otro lado a nivel técnico comparativo con otras cosas, pues eh, a veces dices, bueno, tampoco son tantos en comparación con otras cosas, pero la verdad es que para la gente que, que somos ahora mismo no está nada mal, 400 a 1000 jugadores. De 400 a 1000 está, está muy bien. O sea, es realmente O sea, encontrarte con 400 o 500 personas ya en el, en el showroom, ya es gente. Ya da para una fiesta, sí. Joder. Ya te digo. De hecho, bueno, es, es toda la gente del town hall. Imagínate que hagan el town hall en el propio showroom. Sí, daba. Daba porque hoy en el town hall eran 300 y poco. Sí, hoy yo creo que también por la hora, ¿no? Porque bueno, para nosotros no estaba tan mal, tan mal la hora, aunque estamos acostumbrados a tenerla más alta, digo más alta, más tarde. Pero para gente de, de América en general, pues es una hora un poco un poco más complicadilla. O sea, es muy pronto para ellos, además un viernes que la gente igual está trabajando o lo que sea por la mañana de ahí. Sí, va por la costa del Pacífico. Yo lo estaría con, con el desayuno. <laughs> ya ves, ya ves. Eh, no sé por qué coño no me va esto. Pincho en los mensajes y no me sale en pantalla. Pero bueno, tenemos al Lobo que dice, paso rapidito a saludar a todos los papuchos. <laughs> Bien, buenas, Lobo. Por cierto, eh, si estás por ahí, pregúntame lo que me has preguntado en Twitter y lo comentamos también. Más que nada, digo, pregúntamelo y tal por ver si estás. O sea, para que si lo comentamos, pues que lo oigas, ya que me, me lo has preguntado. Eh, tú pues que, que lo oigas <laughs> si, no, eh, si no a ver si lo comentamos si no estás y no lo oyes <laughs> y bueno Darth Maul dice buenas chicos bu, bu, buenas dice la hora nos ha pillado trabajando algunos coño la hora del Me imagino que te refieres a la hora de... del trabajo porque la mía no creo que estés <laughs> ahora tú trabajando hasta ahora no en viernes <laughs> O igual, a ver, siempre hay gente que está en las discotecas o cosas así trabajando, ¿no? Pero bueno, no. Tú no creo que seas de eso. Eh, estás, no estás por ahí. Trabajando. Igual estás de fiesta, pero trabajando no creo. <laughs> bueno, a ver dónde me he quedado. Eh... Vale, aquí los 400 o 1000 jugadores. Eh... Sí, dice Darth Maul, que del Town Hall. Bien, bien. Sí, la verdad es que es ahora, aunque no estábamos aquí durmiendo y tal, pero todavía había gente trabajando, claro, las 4 de la tarde aquí. De hecho, yo, yo por la mañana tenía que hacer unas cosas, salí de casa y tal, y, y luego casi no, vol no me daba tiempo a volver. O sea, estaba ahí con la duda, al final me dio tiempo, pero, pero por la mañana llegué a pensar, hostia, a ver si puedo o no puedo traducirlo, ya hemos liado. O sea, al final no ha habido problema. Pero bueno, que es una hora más complicada para todo el mundo. La verdad es que Santi le preguntó que por qué a esa hora o le, dijo, le dijo algo así, comentando, preguntando a Wagner. Y Wagner simplemente, como que evitó la respuesta a la pregunta y simplemente comentó que, que sí, que era el, el Town Hall más pronto que habían hecho nunca. Y ahí se quedó. No por las ramas. Sí, no, yo creo que a alguna razón tenía que no nos querían contar. Sí. Bueno, dice que en noviembre de 2023, Autómata sacará la. Eh, bueno, no, mostrará el showroom R3 en el, en el Breakpoint de Solana. en el, el evento del breakpoint de Solana. Donde sí. mostrarán. O, la, o lo que muestren incluirá. Pues eh, gameplay de, de jugador contra jugador de PvP en nuevos en nuevos entornos bueno, más que nuevos entornos aunque aquí pone nuevos entornos en realidad lo que lo que recuerdo que dijo fue pues en un entorno con, con mejoras y tal ¿no? eso es lo que recuerdo ahora mismo a menos que me esté liando y, y coment sí, comentó varias mejoras los entornos las luces del lumen por parte de Unreal Engine. Eh, y bueno. No dijo la fecha del R3. Pero bueno. Si, si la van a mostrar en el Solana Breakpoint. Harán, harán el lanzamiento del R3 después. Imagino en algún punto después. No, no tiene por qué ser justo después. Sino que puede ser en cualquier momento después. Un mes, dos meses, tres meses después. No sé. No, no creo que sea mucho más. Mucho después no. Pero sí que algo después será. Así que ya con eso nos hacemos una idea, aunque no dieron fechas y no quería dar fechas, pero bueno, dijeron Sage sigue previsto para Q1. La R3 tiene pinta de ser para después de noviembre, puede ser diciembre tal vez o enero. <coughs> y entonces eso ya nos hace pensar que la R2.1 y también habló de la R2.2, aunque aquí no lo pone el tío que ha hecho el resumen. Pero sí que hablo de la 2.1 y de la 2.2, ¿no? Eso estará eh, pues, este año antes de, de, de Solana Break, pues entonces antes de mostrar la R3, pues ya deberían estar la 2.1 y la 2.2. Que, que no solo antes, sino que la 2.1 es un lanzamiento menor que, que va a estar teóricamente más cerca de, 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 de donde estamos ahora, más cerca de esta fecha que de noviembre. Debería estar más cerca, porque es un lanzamiento menor. Luego la 2.2. Y luego ya esperar a, a, a noviembre y, y que lo anuncien y que luego lo lancen la R3. ¿no? Eh, iba a decir otra cosa. Últimamente se, se me acumula el cansancio y se me olvidan cosas cuando voy a comentarlas. <laughs> eh, bueno, seguimos y luego ya me acordaré. Salas, si quieres comentar algo, no te cortes. ¿eh? Que... Que... No, no, no. que se puede comentar sí. lo que sea. Y TH, lo mismo. Que estáis por ahí. Sí. O... TH, yo sé que te has perdido el town hall y estás ahí escuchando, pero, pero bueno, también puedes opinar y comentar. <laughs> se agradece, se agradece. Estoy con la oreja puesta. Estoy más asimilando que, que sacando conclusiones todavía. Hmm. Vale, vale. Pues si tienes cualquier pregunta, también puedes preguntar. A ver si. Así como duda y tal. Y si eso la comentamos, si sabemos la respondemos y si no la comentamos, por lo menos. Real, muchas gracias. <laughs> vale. Eh, dice, para, para la DAO, el 2023 se va a centrar en lanzar el, el sistema de propuestas. Eh, de las propuestas de, de gobernanza y tal, ¿no? Y la votación y bueno todo el sistema de gobernanza. De gobernanza eh, y que esté en línea con eh, lo que sacaron de la gobernanza sostenible, ese documento que nos lanzaron eh, el año pasado. Y eh, bueno, habrá mejoras en, o se tiene previsto que haya mejoras en la página de la tesorería en la que está en la DAO. Eh, bueno, que, que algunas han lanzado ya esta semana y. Y bueno, ya se ve, se ve ahí datos como que aproximadamente hay un 1,6 millones de dólares eh, en, en el combinado, o sea, en el conjunto entre Atlas y USDC. ¿no? En, en la tesorería. Y dice que en las siguientes releases, en los siguientes lanzamientos, pues ese, se prevé el, el sistema de propuestas. Este de. de, de las Proposals, sí, propuestas, y el sistema de votación, y que salga en, eh, como en, por fases, ¿no? Empezarán por sacar el, sist <coughs> el sistema de propuestas con el, con un método que será de, de darle como una, un voto positivo o un voto negativo a cada propuesta, <coughs> lo cual hará que, que eso... Eh, o sea, primero se pone la propuesta, la gente la puede votar, luego la gente de eh, la gente de automata o, o la gente que, por ejemplo, creo que es, eh, ¿cómo se llamaba esto? El consejo de eh, este grupo, así como de dos, tres personas, creo que eran tres personas de, sacadas de la comunidad de Star Atlas votadas por la gente que iban a mirar que, que, la, que se siga la constitución, que las cosas se atengan a, a las normas y a la constitución antes de que se pueda sacar una propuesta adelante. Bueno, el caso es que se va a revisar que, que la propuesta pues, cumpla con las, las normas y la constitución establecidas. Eh, y, y después, eh, la gente que tiene PVP, vamos, el, el, los siguientes, las siguientes fases de esto será que esas propuestas, pues la gente que tiene... El poder de voto, porque tiene polis estaqueado, pues eh, podrá votar y discutir las cosas en el foro. ¿no? Estas propuestas estarán en una especie de foro donde además ha mostrado el. La tengo por aquí. Ahí aquí lo tengo, sí. Eh, esta es la, la como la vista en general que tienen prevista, ¿no? la, el front-end de, de las propuestas y tiene aquí una serie de filtros para poder filtrar y para poder ordenarlas en función de varias cosas. pero que también a la hora de votarlas con dándole un voto positivo o un voto negativo, pues se, eh, se acumulan más votos positivos. en principio, se ordenan moviéndose hacia arriba. no, la, la, la que tenga más votos positivos y votos negativos, pues hacia abajo. Eh, esto será el propio foro donde aquí la gente podrá comentar. Aquí vemos que, por ejemplo, esta dice 254 comentarios, eh, 989 personas inter interesadas y tal. O sea, son, son detallitos eh, a tener en cuenta que los números no es lo importante, evidentemente, son números de prueba, pero vamos, es para para ver qué cosas tiene. ¿no? Entonces está el título de la propuesta, la descripción. Aquí tiene una especie de etiquetas, le llama categorías. Bueno, son como, pues eso, ¿qué, en qué categorías o etiquetas cae ¿no? la propuesta. Y aquí un estatus actual en el que está, con lo cual habrá como distintas fases de en qué estado está la, la propuesta. ¿no? En este caso está, por ejemplo, aquí dice midiendo el interés de la gente, que es como, bueno, viendo quién vota a favor y quién vota en contra. Aquí, por ejemplo, esta dice eh, con feedback eh, en fase inicial de feedback. Eh, esta de aquí, por ejemplo, dice, pues esta ya está propuesta y se está votando. Eh, otra que pone aquí revisión. Eh, que está en revisión eh, esa ya está propuesta y está en la revisión de esa propuesta que se imagino que se refiere a la revisión que estaba comentando de, de que cumpla la, la Constitución y las normas y, y luego bueno lo... sí, dime, dime. perdón los votos los realizas ahí mismo no sí yo creo que sí debería ser que sí eh, no veo el, la manita aquí ahora mismo bueno está ¿Sí? está la mano levantada pero digo la manita con el dedo así para arriba o para abajo no no lo veo eh, eh, estoy buscándolo Supporting Attachments. No, no lo veo, pero bueno, sí que se tiene que poder aquí. Bueno, aquí vemos también que, por ejemplo, se van a poner adjuntos. Se va, se va a poder asociar adjuntos a archivos adjuntos o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, enlaces o o documentos o imágenes no este de aquí por ejemplo tiene un PDF según se ve el icono cuatro, bueno ocho PDFs cuatro enlaces tres imágenes un documento o sea, aparte de la descripción luego se pueden a añadir a, a una especie de lista personal tuya en la que quieres como tener vigiladas esas como si fueran favoritos no una lista de favoritos de las propuestas eh, y luego un enlace aquí que pone eh, pues ver todos los detalles completos de, de la propuesta. O sea que esto es una descripción como eh, de resumen y luego se puede ver todos los detalles de la propuesta. Vale. Eh, no sé si para votar será poniendo el, el ratón aquí encima de la mano, esta. O, o viendo tal luego, vez en, en la vista de los detalles. Igual ahí claro, aparece. Cuando, cuando abras el documento te dará la opción, supongo. Puede ser. Eh, bueno, esto es un poco sobre las propuestas eh, del sistema de la DAO. Y luego eh, habla, habla también de o sea, comentaron en el Town Hall que el sistema de, de las DAX el sistema para, para dar de alta a las DACs y dar de alta a los miembros en las DAX y demás. Pues eh, tendrá una serie de, de herramientas que per permitirán, entre otras cosas, a los líderes de, de la DAC añadir o quitar miembros, asignar rangos y roles y, y, y ver eh, la posición de la DAC en una especie de ranking global. Y, y bueno, esto es entre otras funciones o herramientas ¿no? que habrá. Eh, una cosa que comentaron era, y lo que hemos dicho, creo que sí lo hemos dicho hace un rato, ¿no? Es que no sé si lo hemos dicho en directo, ya lo estábamos comentando antes, que, que las DAX, el sistema de DAX permitirá que se registren no solo, no solo guilds, sino también proyectos. Oh. Eso lo, lo he dicho en directo, ¿no? Sí, y sí, hace sí. un rato. Sí. Joder, ya estoy... Sí, sí, sí. Tengo un cagao. <laughs> No sé, lo esto además eh, estoy viendo el proyecto de Colibri Espacial, ¿no? Ajá. Eh, eh, la oportunidad que te va, Yo creo que va a ser muy interesante porque le va a dar opción a poner roles, ¿no? A, a jugar con roles y demás, ¿no? Sí. Eh, supongamos que dentro de la nave hay un hotel y le puede dar el rol de huésped, ¿no? O sea, esa funcionalidad sí. añadida, ¿no? Que ese servicio verano. Ah, por eso quiero ver hasta qué punto dónde eh, va a ser configurable todo eso porque a mí por ejemplo a mí me da igual la tabla de que pone ahí la tabla de los leaderboards ¿sabes? Sí, para saber si yo estoy más arriba o más abajo sí, claro. no, no, no es mi SSL la más grande ni está ni estar arriba pero claro en el tema de los roles sí porque luego incluso en la nave yo voy a necesitar gente ¿sabes? plantilla que claro. haga de piloto, que haga de ingeniero, porque son 16 personas, o, sin contar el capitán, 15. Y el cuidador del jardín, el jardinero, la falta ahí también un rol de jardinero. Más luego, más luego todo lo que haya alrededor de, de ellos. Pero sí, pero como tripulación y eso, aunque sí que al principio no son en plan NFT, es que la tripulación, bueno, estamos hablando con Sage van directamente, pero claro, luego yo sí me gustaría cambiar la gente por roles que haga. Que haga un sí. usuario no tener todo todo automatizado, todo que lo maneje el ordenador. Hmm. Ah, y, y, cada, y de cada todas web. formas, además, el, el tema de, de la tripulación, yo lo tomo como que es una tripulación mínima. Es como el mínimo de tripulantes realmente, porque en esa nave va a caber mucha más gente. Y entonces, por ejemplo, el Muy tema bueno. que ha dicho Salas, que es que ya lo hemos comentado otras veces eh, últimamente no que parece ser que puede que haya un hotel en, en esa nave en la, sí. en tu colibrí <laughs> entonces sí. ese, si, si hay un hotel yo es, espero realmente o, o mi expectativa es que realmente necesites más gente no solamente un tío de, de hospitality o ¿no? dice claro. esto de sí porque no va a estar en todos lados no grande <laughs> claro o sea yo creo que tiene que haber más gente, no solo en plan recepción de nuevos miembros, sino sino que habrá un servicio de, de distintas cosas, tal vez. Y entonces, bueno, pues tienes a un tío que hace una cosa, a otro tío que hace otras cosas. Entonces, yo lo tomo como un, una tripulación mínima y luego, pues puede haber otra gente que puede estar atendiendo a precisamente como tu nave va a ser un poco de eh, de, de viajes de lujo de servicios así en plan. Eh, sí, sí. Pues eso, eso requiere, claro, eso requiere más atención tal vez al público. no oh. Mira, tenemos a Davor por ahí, dice, saludos, poniéndome al día, ya, ya vi el vídeo del Town Hall, ahora voy por estas cuatro horas de, de vivo aquí, de, en vivo. Todavía no, todavía llevamos una hora. Joder, qué corto. Qué corto, acabamos de empezar, que luego viene la fiesta. Ese Davor, dice ya, me Fen, sí, buena buenas noches, Fen. Bienvenido también. Genial que estéis por aquí. Eh, eh, ¿Qué venís? ¿De fiesta por ahí, por cierto, hasta ahora? ¿O venís de cena o qué? ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Habéis estado de, eh, digiriendo eh, el Town Hall? La información del Town Hall. <laughs> bueno, eh, estaba viendo por aquí comentarios en el Discord también. Joder, Yami, que estás en todo, macho. De mí, Yo mientras hablo no puedo estar ahí a, a, a varios mensajes por aquí. Que, pero el mensaje que leo, digo, ya, ya ha respondido por aquí, Yamek. Mensaje que leo por otro lado, ya ha respondido Yamek Estás en todos los lados, tío. <laughs> Qué crack. Bueno, bueno. No, yo estoy, estoy callado y estoy haciendo otras cosas. Tú llevas la batuta hablando y, <laughs> y no puedes estar también hablando y, y viendo si no se te va a la pinza. No, ya, ya. Eh. Sí, estoy yo, además, medio. Medio groggy esta semana que, que he tenido a tope, que he estado cinco días ahí eh, fuera de todo, eh, en mi mundo, en un, en un evento de todo, todo el día, cinco días. Bueno, cinco días más un, una tarde anterior, con lo cual, bueno, he dormido poquito, he, he estado ahí absorto en mi mundo, en otras cosas y tal. Y de ahora estoy... Me, me cuesta recordar las cosas del Town Hall, lo que digo en directo y lo que no. Tiene cojones, estoy fino. <laughs> Zen dice: Me quedé sin siesta. Coño, ¿y eso qué ha pasado? La siesta, cuando hay ganas de siesta, eso quedarse sin siesta no mola. Eh, por, por, quizás sea por el motivo que algunos nos quedamos sin café y, y empezamos el Town Hall y masticando la última parte de la comida. <risa> <risa> A ver, si sí, 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 sí. lo dices por, por la hora del Town Hall, sí que tiene, tiene eso, en parte. Yo me quedé sin comer en ese momento. O sea. <laughs> no me dio tiempo a comer entre preparar avisar o anunciar eh, el town hall y que iba a estar en directo y luego abrir las cosas y preparar y tal no me dio tiempo a comer todavía en ese momento tiene cojones y Tortipochi dice buenas picarones qué se ha dicho importante <laughs> pues estaba <laughs> haciendo un repaso llevamos una hora repasando todavía quedan unas cositas pero bueno en ello estamos en ello estamos importantes es varias cosas a ver yo creo que lo que más llama la atención no sé si lo más importante, pero lo que más llama la atención es que habrá una fase de Sage en la que, o sea, bueno, el primero, los primeros releases o lanzamientos antes de la V0 van a ser como tres fases y la primera va a ser de, de movimiento y coordenadas por el mapa, que no sabemos exactamente qué mapa es, porque ya es verdad que lo que ha dicho Yami, que, que si va a haber loot y entre ellos va a haber una tankship como posible loot a encontrar explorando. Pues si eso está en el, mapia, en el mapa de la Galia, eh, o, o está equidistante entre todas las facciones, o si no, si está más cerca de una facción que de otras, esa facción tiene más ventaja. Pero bueno, el caso es ese, que, que, que va a haber una tankship que podremos encontrar. Y no sabemos tampoco cómo va a ser. O sea, ¿la vemos y la cogemos? ¿O al bolsillo? ¿O cómo? O te metes dentro de la nave y la empiezas a pilotar y ya es tuya, o hay un botón que pone claim, dale al botón rojo ahí en plan así, le doy y explota la nave, pero en este caso no explota, sino que la reclamas. No sé, habrá que ver, curioso será. Otra, eh... otra cosa que se me había pasado por la cabeza con el tema este: supongo que no habrá consumo de gasolina y todas las naves correrán lo mismo, porque ¿Ya? dejarán solo la XXS, dejarán poner las naves que tengamos o cualquiera. Ya sea porque eh, si hay vez más rápida, lógicamente para ir más rápido por ahí. Hombre, como no va a haber ni minado y craft, ni crafteo todavía, porque el minado y crafteo van a ser en la segunda fase, pues en la primera yo imagino que no habrá coste de R4 para moverse, para moverse por el mapa. O sea, no habrá combustible todavía. Pero ya cuando saquen en la fase 2 el minado y el crafteo, ahí imagino que sí, porque ya puedes craftear. Los, R, los R4, ¿no? Pero habrá que ver si el loot y esa caza del tesoro, o esa búsqueda del tesoro, sigue estando activa. O, o ya no. Igual solo es la la caza del tesoro esa, mientras sea la primera fase de movimiento. Eh, Davor dice, somos unos visionarios. Mis amigos no entienden que un gato de gas indígena pueda valer lo que valen. <laughs> <laughs> ¿Indígena ¿O, o alienígena? No sé si querías poner indígena. <laughs> Me ha he hecho gracia. Pero bueno, claro que no. no, no. Tú, tú y los amigos de todo el mundo son los que, en cuanto decimos estas cosas, cualquier cosa de estas, nos miran así como este loco. ¿Qué, ¿Qué está diciendo de naves? ¿Qué está diciendo que vale una pasta? ¿Que vale un, como un coche o como un ordenador? ¿Un tigu? ¿Qué es eso? ¿Qué bicho es eso? Y... Zen dice que la hora, la hora del Town Hall le dejó sin siesta. Vale, vale. Eh, sí. ojo, eh, ojo, Kepler, porque es que lo he comprobado porque me acordaba. Es eh, que la descripción de Tigu es eso, es un gato indígena espacial. Ah, es indígena. Sí, hecho, de, hecho de gas. Vale, vale, vale. O sea, es alienígena indígena. Cojonudo. <risa> <risa> hecho de gas, además. Todavía sí, lo... hecho, de, hecho de gas. <laughs> Dice Davor que encontró un Tigu por 50 y no lo pudo dejar pasar. Hostia, hecho por 50? Yo todavía recuerdo cuando estaban en 400. Ah, madre. Qué yo. Mira, mí ya le ha respondido. Buena adquisición. Cago en la leche, Mick Tío, déjame decir algo antes. <laughs> Estás en todo, tío. Qué crack. Responde al milímetro el tío. Está en todos los lados. Un día te voy a tener que dejar hacer el directo tú. Lo diriges tú. Que... A ver, a ver. Eh, estás en todos los lados a ver cómo lo llevas y tal estaría cachondo no, oh, yeah. no, no cuando, cuando he hecho algún, algún directo mientras jugaba y eso y, y yo que tengo menos gente eh, cambia cambia mucho la cosa porque estás jugando eh, tienes que estar atento a quién está escribiendo para que no se te vaya el tiempo y puedas responder al momento se te va la huh. se te va el tiempo en el juego Sí, sí, no. No, esto... no está centrado, al final acaba sin de no está centrado en el juego ni en el chat. Sí, sí, sí. Yo, yo es una de las cosas que, que más me sorprende cuando veo hacia a los que están jugando y, y en directo y hablando con el chat. Y, y sobre todo los que tienen muchísima, muchísima gente, ¿no? y, el, y el chat no para de pararse, de, digo, de pasarse, no, no pararse, sino de pasarse. Sí, y que les dé tiempo. Claro, o sea, yo, yo alguna vez viendo eso, digo, me voy a poner a leer el chat. Un poquito a ver qué dice la gente y no me da tiempo a leer porque se está moviendo todo el rato <laughs> y yo no sé cómo coño hacen para jugar a la vez que leen. Yo ya tengo bastante con, con lo que tengo por aquí <laughs> y además, casualmente, los que hablan eh, ya son los que siempre juegan, los que van los primeros ¿no? también. También <laughs> eh, Tortipochi dice: Es que me perdí el Town Hall y el repaso también. <laughs> bueno, bueno, pues tienes el town hall grabado para verlo y, y bueno estamos con la mitad del repaso que eso todavía ha llegado a tiempo y fue épico eso de la tankship tank épico sí sí la verdad es que eh, no, no está nada mal como incentivo para empezar a explorar el mapa una tankship me parece bien. No me sé. Si en lugar de la Tankship hubieran puesto una triarrow, ya flipa. Lo que pasa es que creo que triarro no les quedaban, ¿no? Ya. No, fue la, la Tanship porque fue también la que pusieron de oferta porque no han vendido muchas. Claro. La claro. otra, yo creo que sí estaban todas vendidas ya. La, la Triarrow son todas ventas ya de Por usuario. Ah. Sí, y luego sí, aparte que... estamos. Estamos centrándonos en la TANSIP, a los que acaban de entrar. Eh, bueno, van a haber otros luteos, otros, hmm. otros premios a lo largo, por el ancho, a lo largo y ancho del mapa. Sí, 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 ya han dicho Nos centramos todo en, en la TANSIP, pero, pero va a haber repartido, como han puesto, cientos de miles Eso de es. dólares repartidos por ahí. Eso es. Va a ser una buena búsqueda de, de huevos ahí, de, de Pascua o de dinero, de, de tesoros, sí, sí. de. De loot. Bueno, eh, a ver, ¿qué más por aquí? O, o qué más le podemos resumir así rápido. Ah, que, que se recuperó parte del dinero de FTX, que se recaudaron unos 2 millones en las promociones, estas de descuentos de naves y de lands y de claim claimstakes. Y que se ha recortado algo en gastos internos. Eh, con una, una. Con unos recortes mínimos en gente, en el equipo mínimos. Ahí no querían recortar y han recortado una cosa mínima, pero recortaron más en otros gastos internos. Y entonces, entre eso se ha recortado un poco los gastos totales internos en, unos 20, en un 25%, según parece, al mes. O sea, lo que gastan al mes, los gastos mensuales. Y, y bueno, con, en total, con lo que han recuperado, lo que han recortado y, y lo que han recaudado también en alguna, con algunas inversiones y tal, que todavía se está hablando con más gente de posibles inversores pero bueno con lo que han recaudado con lo que han hecho y tal pues eh, se ha alargado hasta septiembre ese recorrido de, de, de con el capital que tienen hasta ahora para seguir con el desarrollo de, de como si con lo que tienen ahora no cuánto tiempo les da para, para desarrollar todavía no que es lo que en inglés le llaman bueno le llaman así ya el runway Runway que, que en realidad el runway es pista como una pista de aterrizaje o de despegue y tal y bueno pues este en este caso lo usan así como el recorrido de metafóricamente el recorrido que tiene el desarrollo de, del proyecto no y Carlos buenas Carlos López dice cuándo se puede jugar y por qué tengo una navecita más fue un regalo tienes una navecita más hmm. sí eh. A esto le, sí que le respondo. A ver, se puede jugar ya en el showroom. Ya se puede jugar haciendo alguna carrera, sí. compitiendo por el tiempo, haciendo el modo de entrenamiento de vuelo, luchando con naves manejadas por ordenador. Y lo del regalo, yo creo que se refiere a las, a las skins que repartieron. Lo estaba pensando también, pero por, le iba a preguntar: ¿tienes una nave exactamente seguro o es una skin? Por eso, por eso le iba a decir. Si sí, está escuchando, eh, si es una Pierce X4 eh, amarilla, roja o azul, de si alguno de esos colores, es una skin que han dado por tener tu navecita que compraste en su momento en Score durante un tiempo. Eso es, y, y es una skin, no un scam. Oh, confundido. <laughs> es que por eso quería responder, digo, porque sí, es original de Star Atlas y por favor no la queméis, que, que duele, aunque estén baratilla en el mercado secundario, pero duele. Sí, que ya sabemos además de gente que, que las ha quemado, y de hecho, hoy lo ha comentado Santi en el Town Hall. Dice, ha habido gente que ha quemado la, las skins, entonces a partir de ahora, los airdrops reales de Star Atlas no los van a hacer directamente a la wallet, sino que los vamos a tener que claimear. Para que vayan a nuestro inventario, a nuestra wallet. Eh, para que la gente no, no se líe y no los queme, ¿no? Sin querer. Sí, lo veo bien porque hace que la gente sea más consciente de que, de que lo tiene. Claro. Y lo ve en la plataforma de estar al. Eso es. Dice Carlos, jaja, ja, gracias, es la misma, pero roja. Vale, sí, a mí me suena que había alguna, una amarilla, una roja y una azul, ¿no? Sí, dependiendo de la antigüedad que tuviera la nave en Score eh, Pues él ha cogido la roja porque no llevaría élite Sí, dice dice que la compró la nave hace puff al inicio del todo pues entonces es eso entonces claro por eso tienes una skin de regalo no la quemes es una skin y por Tortipochi le dice es una pintura para tu nave es eso una una skin cosmética pin, pintura para tu nave eh, bueno, a ver qué más nos dicen por aquí. Eh, esto ya lo he leído. Un detalle también a tener en cuenta, como recordatorio, si tiene un link, es sospechoso. No envían, no envían el FPTs mi skin con link, ¿no? Cierto. Cierto, eso. Si, si veis un NFT que recibáis. Así que, sim que simule o que parezca que es un, un airdrop, pero resulta que el NFT tiene en la descripción un enlace, eso tiene toda la pinta de scam. Así que no pinchéis en el enlace. Y estar atrás ha dicho que ellos en sus airdrops no van a mandar nunca un enlace en la descripción. Así que no pinchéis en esos enlaces y eso suele ser un scam. Y si tenéis dudas ante la duda, cosa que no hemos dicho antes, pero viene bien. Ante la duda, ir al Discord, estar atrás y preguntar. Y alguien seguro que te ayuda a ver si, si es un scam o no. Y Davor dice que se devaluaron demasiado esas skins. La épica, 3 dólares. Y la roja y amarilla, 1 dólar. Hostia, ni me había fijado en los precios. Pero bueno, yo de todas maneras eso, eso lo considero más que es como el, el precio ahora. pero bueno, Porque ahora no hay demanda de, de esas skins. Claro, si todo el mundo las tiene porque se las han aerotropeado, pues lógico que no, no hay demanda, ¿no? Pero lo interesante de estas cosas es como las naves de la GAO 1 o, o los posters. O sea, lo interesante viene luego, cuando en un futuro esto sea lo, lo primero que, que hubo, ¿no? Son las skins originales o las naves originales o los posters originales y cuando este proyecto lleve más años pues todo eso empieza a tener más valor, ¿no? Es como todo, las figuritas de Star Wars que salieron en 1982, pues en ese momento había un, un montón de figuritas de que acababan de salir, pues claro, no, eso no tiene la demanda, entonces, pero en el momento, o sea, bueno, la gente las compraba y tal, pero no una demanda de coleccionismo, ¿no? Pero cuando ya después pasan 20 años, por ejemplo, el que tenga una, una figurita de esas, pues hostia, eso ya vale una pasta. Eh, a ver por aquí. Carlos López dice, bien, una Opal Jet de rojito. Una Opal Jet o una X4. Mira, ya, ya, ya veo que ya me ha dicho, no, X4, bien, bien. No sé, tío, estamos pensando lo mismo, pero tú lo escribes corriendo ahí. Estás a tope, Yamik. <laughs> Tortipochi dice, siete NFTs de Orca me llegaron esta semana. Esos sí son scams. Siete, joder. Pues a quemarlos y a recaudar un poquito de, de sol. De sol sí, eso es, lo que, es lo que pienso yo, que los scams cuando los quemamos al menos nos sirve para pagar las comisiones de, de los R4 de, de sí, Scott. Sí. Nos financian unas cuantas transacciones. ¿eh? Sí. <laughs> Eh, hombre, si, si esto fuera en la red de, de Ethereum, por ejemplo, imagínate que, que te financien Ay, las no. transacciones. <laughs> bienvenidos, los bienvenidos. Joder, ya te <laughs> digo, tío. Eh, a ver qué le dice, llame por aquí. Celado tiene otra esquina en el mercado, azulada. ¿Ah, sí? Pero de... Sí, la, Opa, la Opa tiene tiene una así de color azul, celeste y como. Ah. O sea, no, la, no la recordaba. Una tonalidad de azul. Mm. Sí, que también estaba baratilla, a lo mejor a 5 cinco, a cinco claro. dólares. Más. Sí, yo creo que eso de, de momento están baratas porque no tienen utilidad, porque bueno, acaban de salir las cosas, por ejemplo, los airdrops estos todo, todo el mundo las tiene, porque ahora mismo todo el mundo tiene las no, en, en Score, ¿no? Casi. O sea, el que no tiene una, pues no tiene una, pero tiene las otras, ¿no? Pero es eso, la gente que venga en el futuro... Y no haya tenido las naves en score Pues no tendrá esas skins Y empezarán a ser skins únicas de, de Pues de la historia ya de, de Star Atlas cuando esto vaya pasando 5 años, 10 años y tal Y ya serán como las skins Originales del principio De, de Star Atlas y demás ¿no? Vale, entonces a ver, a ver Seguimos por aquí eh, Dice que las herramientas de gestión de las DACs eh, están, están o estarán centradas en, en, inicialmente en las DACs que van orientadas a, al juego, pero que eh, luego, en siguientes iteraciones, darán soporte también a, a grupos o, eh, relacionados con negocios o proyectos. Y, Incluso también a individuos, ¿vale? a personas individuales que, que puedas crearte tu propia DAC. Yo creo que eso... A ver, hay un, hay un compañero en The Club que, que se llama André, que, que tiene, se hizo una especie de proyecto suyo con su flota, la tokenizó, de tal, de tal manera que alguien puede comprar como eh, una cierta cantidad de tokens. Que, que representan una participación en su flota. Entonces es una forma curiosa también, pero bueno, si él quisiera hacer una especie de DAC con su flota de esa manera, pues tal vez para esto estoy pensando que, que tal vez para esto, para este tipo de cosas han hecho esto también está es el abrir ese sistema de DACs a que alguien a nivel individual se cree su DAC personal, ¿no? No sé es una una hipótesis que hago que dejo ahí en el aire, ¿no? No, no está, no está confirmado, pero bueno, es pensamiento mío, un Theory Crafting, un poco de, de, de imaginar, ¿no? Tortipoche dice, ¿se dijo algo de las estructuras? porque el mercado pegó una activada. Pues eh, lo poco que se dijo eh, fue eh, respecto a los airdrops, precisamente. Cosas que ya sabíamos. No dijeron nada más que yo recuerde así nuevo. ¿Tú recuerdas algo, Yami? ¿O tú, Salas? No. Que tú hayas traducido, no. Que yo haya traducido. Solo que se hecho, que me dejo cosas. Me dejo cosas. no Yo creo recordar que se habló también algo del taradro y tal, pero no sé. No específicamente de las Puede ser, pero no recuerdo ahora mismo. No, no. Dijeron... Lo, lo que dijeron fue lo de los airdrops, eso que, que el taladro perforador y, y la power plant, la planta de energía, pues eh, se darían del mismo tier que el claim stake, uh -huh. que serían los airdrops que, parte de los airdrops que darán y que, y que eso que nos van a llevar enlaces y que lo, los tendremos que claimear y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero de estructura yo creo que no dijeron nada más. Lo que puede ser que tenga que ver con, si dices que ha pegado una activada al mercado, es posible, se me ocurre así, pensando que, que sea por lo de que en la fase 2, o sea, en la fase 1 van a sacar el movimiento y coordenadas, pero en la fase 2 sacarán eh, precisamente el minado y el crafteo. Entonces, igual la gente ha pensado ah. que ahí entran ya las estructuras. Pero hay que recordar que... Esos son tres fases antes de la V0. Pero luego, si miramos el manual de Sage, está la V0, la V1, la V2, la, tal. Entonces, creo, creo recordar que es más adelante cuando ya entra el tema de, de los claim y las estructuras y demás, no antes de la V0. Pero lo bueno. que tendría que ver yo es Tortipochi si dice que pegó la activada. Eh, hoy o estos días pasados, porque el día 31 era el último día en el que quien comprara tanto la prime State como los edificios, como el, edificio, como la, el housing, sí, sí, pues sí. tenía el derecho a tener luego los airdrops. Pues podría ser, sí, sí. Entonces ahí sería el, el último arreón que pegó la gente de última hora para poder llevarse el, el, el futuro airdrop que reparto. Sí, mira, por ejemplo, Dansky que está por ahí me preguntaba si, si las skins, eh, me ha mandado la azul, la roja y la amarilla, me dice ¿cuál es real? <laughs> Digo, o una de dos, o, o me está haciendo un acertijo aquí y me las ha cambiado <laughs> o, o me está preguntando a ver si son escama alguna, no, no, que yo sepa las tres son reales Dansky uh -huh. eh, luego, A ver, ¿qué más tengo por aquí? Mensajitos ya, ya se quiere poner una al coche, <laughs> vale. Eh, a ver, seguimos por aquí. Eh, vale, nos ha anunciado una, una fecha específica para el lanzamiento de, de lo de las DAX, pero que el objetivo coincide más o menos con el lanzamiento de Sage. No, si sí, Zen dice que hay copias scam, ¿cierto? ¿Cierto, Dansky? Hay copias scam. Así que sí, si, si ves eh, el NFT con la foto correcta, pero en la descripción ves un enlace, eso es scam. ¿Vale? porque las de atrás no tienen enlace en la descripción. O sea, si ves algo raro, que, que digas, esto no me cuadra, o esto puedo pinchar aquí y irme a una página Scam o lo que sea, mal. Tiene que ser solamente la foto y la descripción en texto, y, y que, que digas, aquí no me puedo intimar por ningún lado. Y si no las ves en el inventario, cierto, como dice Zen, si no las ve en el inventario de la página, no es real. Eso es bueno, sí. Así es verdad. Por cierto, eh, quiero recordar que las skins las, o sea, las skins las recibía quien hizo la compra inicial, ¿verdad? Y no el que la tenga ahora si la ha comprado en el mercado de segunda mano, ¿no? No, no en el caso, en el, eso es en el oh. caso de los airdrops que van a hacer por haber comprado cosas ahora en las promociones, estas. En ah, en la, las eh, de estas, vale. Claro, pero, pero las skins que hemos recibido así, estas de la X4. <laughs> Esas serán por tener las naves en score X tiempo. Este tiempo atrás, ¿no? sí. Da igual, si las compraste una forma o de otra, es simplemente las si las tienes 300 días en score, pues ya te toca cierta nave, ¿no? Y. A ver, ¿qué más? dice por aquí? Tortipoche. Dice, no, no, pero la reventada. No, pero en la reventa. Joder, yo fino en la reventada. <laughs> dice, no, no, pero en la reventa fue. No de las que vendía estar atrás, la estación y las cosas de mi día. No entiendo la frase muy bien, pero bueno, ahí la he leído, ya está. No me he enterado bien, pero cualquier cosa, me la repites, Torti Pochi. No, quizás es, 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 que fue en la reventa donde se activó. Ah, en la reventa de las estructuras. No de las que vendía Star Atlas, sino en la reventa, las de las estaciones y cosas de minería de la reventa. Ah, vale, vale, vale. Pues no sé si... Sí, no, no, claro, este, Star Atlas las que vendía las, las vendería al mismo precio, porque ese precio no cambia en principio. Pero sí que la, las de segunda mano, las de la reventa, pues sí, variarían serían, serían esas, claro. Eh, Zen dice, si se ve en la wallet y no en el inventario, malo. Eso es. Si la ves en la wallet y no en el inventario en las skins, entonces malo. Carlos López dice, ya vi, ya vi tengo mi Opal Jet y, y Collectible, los coleccionables vamos, Red X4, puf, la compré en su día a 20 y cuesta 2. Ja, ja, ja. Mm. Eh, Bienvenido a, a cripto últimamente. Bueno, cripto y economía del, de todo el mundo, de economía mundial, porque bueno. eso es otra cosa que hemos estado comentando, que eh, se habla mucho de oh, no es que cripto pasa esto pasa lo otro o en cripto ftx y, y ha robado no sé cuánto dinero y tal pero mm. pero esas cosas pasan fuera de cripto también o sea la, la economía sí. mundial no está muy bollante en general sí. y a la vez también otros robos de cosas incluso por parte de gobernantes y gobiernos y tal pues hay robos de miles de millones y, y ahí no se devuelve el dinero que al fin y al cabo son momentos de mercado no hay, hay quien incluso la compró por un bastante más de 20 ¿no? hubo en el momentito de subidón que claro, que se compraba más caras también no, sí nos ha pasado a todos y, mm. de hecho, bueno, si, si, si fueran 20 te puedes reír pero cuando <laughs> hemos comprado otras naves a, yes. a yo que sé yeah. a 1000, 1400 y, y tal, y luego esa nave está a 200 pues... <laughs> Ahí te cagas en todo un poco, pero bueno, ya subirán. Cuando, cuando el juego siga avanzando y siga lanzando cosas y, y empiece el juego bueno, de verdad y la economía pero, interna del juego. Pero, pero ese mercado, a fin y al cabo, si nos costó claro. a, a 2000 y ahora está a 200, compremos otra 200 y, y así hacemos un media, una media muy buena de adquisición de la primera. No Eso es. Es. <laughs> sí, 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 claro. No, no. Y de hecho... Si está a 200 te puedes comprar dos o tres y uh -huh. la, media, la media la bajas mucho ya. Claro. Y luego el día que suban, uh -huh. ¿ay, que ahí cuenta... estaremos todos dando palmas con las orejas. Ahí está, hay que tener en cuenta que esas primeras van a estar también más cotizadas por coleccional y tal, ¿no? Eso es. Uh -huh. Eso es. Y... Pero no es consejo de inversión, por favor, ¿eh? Que eh... se tenga claro. Totalmente, muy bien, muy bien el disclaimer. Ahí veis, ¿Veis? vais aprendiendo todo. Un día me, me, me dais el, el directo vosotros, me cago en la leche. El día que veáis que, que yo esté cansado, así un poco más que hoy, eh, ya os dejo o me decís directamente, me decís, oye, que sigo yo. Y, y te vas a la playa, ¿no? Venga. Yo me voy a la cama, os dejo el ordenador aquí encendido. El... Digo, bueno, me voy a tumbar. <laughs> Seguir vosotros no, es... y, y hacéis un A directo de puta madre. Es una charla entre amigos y simplemente hacemos comentarios. No, no, pero si lo hacéis genial, claro, es mejor. Mm. Uh -huh. Bueno, eh, primo, ¿qué tal, primo? Dice: A mí me mandaron repetidas las skins. Coño, ¿en serio? Propicios días, por cierto, dice. Muy bien, propicios días. Ahí estamos, primo. Buenas horas pa que, para que estés tú también. No sé, bueno. La... El primo, el primo, no sé si estará enchufado. ¿eh? No, estaba por aquí, lo que pasa es que hace un rato que lo puso escrito. No, no, digo enchufado, enchufado. estralas ya de <laughs> que le manden dos. Ah, vale, 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 vale. Sí, no, no. Eso es de que se las manden repetidas. A ver si. Algunos se equivocó, te quería mandar un scam y te ha mandado una skin de verdad. Bueno, las buenas. <laughs> Sería el primer caso así. Me han querido estimar, eh, escamear y me han mandado una, una skin de verdad de estar atrás. <laughs> y a Davor dice que ya han subido lentamente los precios: los precios de las skins, de las naves, de las estructuras, de todo. No sé, lo que he visto que han subido un montón son las estaciones espaciales. Cabo, la leche. Yo quería pillar una que tenía puesta ahí a 22, digo, a ver si cuela, porque alguien había visto que la había pillado a 22. Y, y se acercó el precio mucho, pero enseguida luego han subido y ahora están al doble, casi. Carlos López. Bueno, no, casi no. Había una que estaban vendiendo a, a 40 o algo por ahí, y, y las siguientes ya estaban a 80 en la leche. Parece mm. que, que pillar una 30 o 40 en lugar de que suba. Es que 80 ya por una, por una estación espacial ya pica. ¿eh? Ah, mira, primo dice: Es que las metí al market directo e igual vieron que no tenía ninguna y me mandaron las tres de nuevo. Qué cabrón, mira, qué estrategias es? <laughs> mira <ahí> de hacker. <laughs> Que <laughs> pues eso, eso se cuenta ¿Ves? antes. A ver si nos han a, a, a ver si hacen lo mismo con las con los airdrops de estructuras y demás. ¿Te imaginas? Las ponemos enseguida en el market o las quitamos de la wallet y que nos den más. Estaría bien. Carlos dice, ¿por dónde se entra para jugar? No veo, solo dar clic y llenar de recursos aburre. Ah, amigo. Por cierto, hablando de eso, si ahora te digo dónde puedes jugar, pero o te lo dice Yamik, que está ahí con ganas hoy y está más enfocado que yo. Pero lo de dar clic y llenar los recursos, eh, si no quieres eso, te recomiendo que visites explorer.staratlas.club, que es la web de The Club, donde tienes una opción. ...para que el bot de The Club... ...que se llama Jips -E ...se escribe con 3... ...J-E-3-3-V-E-S... ...bueno, pues ese bot de The Club... ...te reposta las naves automáticamente. No tienes que dar manualmente... ...sino que tú le metes una cantidad de Atlas... ...y él te compra los recursos... ...y te reposta las naves automáticamente. Más fácil imposible. De hecho, yo estos días que estaba lejos del ordenador... Que estaba fuera todo el día y he llegado, bueno, para dormir y volver a levantarme e irme otra vez. Pues lógicamente no podía repostar las naves. No estaba para repostar nada, no estaba ni pendiente. Y, y claro, ahí está el bot repostándome las naves. Generando Atlas. Así que de lujo. Eh... Y por otro lado, el código quizás no tenga acceso al showroom. El código lo, ten, lo puede solicitar, ¿no? Si tiene naves. Eh... Puedes solicitar en el código, sí. tramitarlo para poder entrar en el showroom y poder jugar y disfrutar de lo que hay, claro. Eso es. A la, esa parte de la pregunta es: ¿dónde puedo jugar ahora? Pues eh, mm -hmm. eh, en Epic Games tienes el juego como tal del showroom, que se llama Star Atlas en Epic Games. Ahí tienes el showroom. Pero es lo que dice Salas ahora, que necesitas un código para, para descargarlo, para poder tener acceso. Ese código, si tienes naves en SCORE. Eh, creo que era más de una semana de tenerlas en Score, uh. que eso casi todo el mundo. Bueno, una semana es fácil. Eh, uh. Pues ahí tienes código uh. y si no, también puedes preguntar por ahí a alguien si tienes códigos. A algunos ¿Qué? les sobran códigos por ahí. Si no lo encuentra y no, es, no da con ello, que contacte en MetaFinish le podemos seguramente dar códigos. Claro. No. Pues eso, pre pregúntanos, pregúntanos si te faltan códigos y. Y si no, eso, en, si llevas más de siete días en Score, pues tienes la opción en, uh -huh. en, en la página web de Star Atlas, de... de ¿dónde era? En el Faction Fleet, para ver el botón. No me acuerdo, pero bueno. Eh, tienes una opción uh -huh. en, en un sitio para ver el código en la sí, página sí, sí, web. Sí, en la billetera. Lo veo bien, sí. Ah, en tu perfil, en tu perfil de usuario, no. sí, en la web de Star sí. Atlas, sí, sí, sí. Ahí te es pone un botón. Esquina para ver los códigos de para, para ir a Epic Games y canjear por el juego. Entonces ahí ya te descargas el juego de, del showroom, de estar atrás se llama, y, y ahí puedes jugar. Eh, a ver, un HI por 170 sigue siendo buen descuento. Me cago en la leche, 170, madre mía, por un chi. Una chica encima de Rainbow, que eso es lo más difícil de encontrar luego. Grita. Ya ves, tío. ¿Por dónde? Vale. Dice Carlos, ok, busco el bot. Espera, que te pongo la web por aquí. Eh, explorer. .star sí, creo ya. Ya el no, el club, no, club. Que acabo la leche, espérate. Sí, sí. Es que no estoy yo. No estoy yo fino hoy. <laughs> lo pongo ahí para todo el mundo. Eh, Staratlas.club. Así, ah, así ah, sí. Hombre, sí, me cago en la leche. Si lo pongo con HTTPS, igual lo puedes pinchar ahí todo. Vamos, <laughs> que tú puedes. Estoy menos que ralentino. que llevo la semana dura entera, macho. <laughs> pero bueno no me quita a nadie el, el reírme aquí un rato con vosotros eh, atrás, espérate a ver que no ponga que no ponga estar a, mal y, y os lleve a una página que no es algún, algún scan por ahí sí, sí. <laughs> no, no, no no jodas no, no no así está bien así está bien esa la buena sí. eh, Carlos dice ok, claim game code eso es en tu perfil aparece, dice Tortipochi. Eso es. Gracias, Tortipochi. Y prim, Primo dice, eh, las skins es que son horrendas. <laughs> dice, para un botón que hay que dar y, y encima le quitas la diversión. Que lo que quieres jugar. <risa> 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 Hombre, es que muy diver mucha diversión. Yo qué sé, la, la, escucha, el primer mes y ya le estoy dando margen. El primer mes es divertido todavía darle, decir, tengo las naves y voy y las veo y cómo generan y tal. Ya pero, pero, escucha, ya llevamos un año, un año de darle al botoncito. <laughs> si te lo reposta el bot, de puta madre, ¿eh? O sea, yo te digo, yo, 54, ¿verdad? Todos los días ahí dándole. Uf, las pequeñas estas que sí, hay que darle todo el día, todo el día, todo el día. Madre mía. Dice, primo, cuidado que el bot te banea por poner enlaces y la lías, ¿te imaginas? Que mi, mi propio bot me banee. La verdad es que sí, a veces el bot este banea a la gente y yo ya no sé ni por qué lo banea. Y un día me va a banear a mí también. Eh, tengo que revisar la configuración del bot este que tengo por aquí. Este, este es Tikismikis, yo creo que es primo del Tigu que hay en el Discord de Star Atlas. Porque, madre mía, no sabes cuándo actúe y cuándo no. Cuando le, se le cruza un cable, te la lía. El día que me banea a mí. Le Acabará el bot haciendo los directos. <laughs> Oye, pues como sea en plan inteligencia artificial, esta que está saliendo por todos los lados últimamente, un día de esto escoge y dice que ahora eh, tengo conciencia y, <laughs> y le hemos liado. No, Uf, me he hecho me inteligente y consciente. Y ya hago yo el directo. Baneado. Haciendo, haciendo un poco de off-topic. Eh, he visto esta tarde me he quedado flipado. Hay un canal en Twitch que, que emite, emite continuamente, 24-7, y es contenido generado por una inteligencia artificial. Joder, yo, yo lo vi, uno, vi uno que lo habían baneado. Ah, pues este, este no, este está, está vigente y lo hace en plan TV show. O sea, hace Joder. desde que se pone monólogos hasta en plan una serie de televisión. Joder. De ese, de ese estilo. Gráficos poligonales con baja resolución, pero vamos, es generado por la inteligencia artificial, tanto una cosa como otra, que vaya generando en plan un episodio de una serie que se está inventando la inteligencia artificial. Madre mía. Pues luego me dices a ver si te acuerdas del nombre, porque. Sí, lo tengo que tener en el historial. Se me hace curioso y quiero verlo para otras cosas que tenemos por ahí. Vale. Bueno. Eh, no, la verdad es que la inteligencia artificial es otro tema interesante del que se puede hablar ahí para rato. Chat GPT y estas cosas. Y, y Midjourney y Dalí. Y, la verdad es que tiene, tiene muchas cosas que se pueden hacer con ellas. Eh, primo dice a mí ya se me olvida hasta que las tengo en score desde el día 1 llené a Jeeps de Atlas y a esperar a Sage amigo y <laughs> ¿Eh? no le das al botón para reírte y para divertirte ¿Eh? ¿Eh, primo ¿Eh, primo ¿Eh, primo ¿Eh, primo <laughs> nah, eh, yo yo le di a Atlas y, y luego un día revisé digo a ver si se me ha quedado sin Atlas porque como es fácil o sea Tú le metes atrás, estabas acostumbrado a darle al botón para repostarlas, a ir a la web y repostar, y, y sí, ya te habías acostumbrado y tal. Pero en el momento que tienes el bot que te lo hace, eh, te acostumbras rápidamente y fácilmente a no, no repostarlas tú y enseguida te olvidas. Por cierto, bueno, ya que comento eso, el, el funcionamiento del bot es que no te la reposta porque sí, sino que te da la opción de que tú la repostes manualmente. Eh, solo la repuesta, la repuesta cuando, cuando les queda menos de media hora de alguno de los recursos. ¿vale? Entonces tú tienes la opción de repostarla manualmente antes si quieres. ¿Eso por qué lo digo? Porque hay una comisión que se lleva de Club por haber hecho el bot, pues porque bueno, eso lleva un desarrollo y no solo un desarrollo, sino un mantenimiento de dónde está el bot en un servidor funcionando y realmente, se, de hecho, se pierde pasta todavía, por lo que yo sé. Creo que todavía o sea, no, 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 no sale muy rentable en ese sentido. Es un, es un servicio, una, una de las herramientas que hace The Club para realmente aportar valor a la comunidad. ¿no? Eh, no, no es por ganar dinero porque no se gana. De hecho, te digo ya que desarrollar eso no fue fácil y, y eso llevó tiempo y, y un coste. Y luego mantener a los servidores, ¿no? pues eso lleva un coste. Pero eh, entonces hay un 20% de lo que de lo que se gasta el bot en comprar los recursos para repostar tus naves, ese 20% se va de comisión a, a The Club, ¿no? Puede parecer que, que, que dices, hostia, un 20%, no. En realidad es solo, no de lo que generan las naves, no de todo lo que le des de Atlas, sino de, de lo que consume, eh, de, los, de lo que tiene que gastarse el bot al comprar los, re, los recursos para repostar las naves. Y donde se ve realmente que realmente es poco es cuando se hace una comparación. Y hay naves en las que equivale aproximadamente a una hora de lo que genera la nave eh, en recompensas. O sea que si a ti se te queda la nave, ese tipo de nave, se te queda una hora que, que se ha quedado sin recursos porque se te ha olvidado repostarla a tiempo, ya te sale rentable mejor tener el bot. Porque una hora te, o más de una hora ya te, ya estás perdiendo dinero respecto a tenerla con el bot que te la reposte el bot. No sé si se me ha entendido. Sí, además, mira el ejemplo para la Fimbul Airbike, que es la más pequeña que hay, se repuesta cada 22 horas, que es, que es menos de un día. Tienes hmm. que estar en menos de un día y claro, te va restando dos horas cada día que estés repostando, al final se te pasa. Claro. Ah, y, y es eso, que te sale más caro. Que tener al bot, porque el bot. Es eso. Hay naves que en una hora. Otras puede que hora y media, cosas así y tal, pero bueno. Para que os hagáis una idea, ese es el, el, el rango de. Ese es el. El, no sé, el valor más o menos. Que podéis tomar de referencia. Es decir, si me he quedado una hora sin repostar la, las naves, ya me sale más caro que haber puesto el bot. Y. Bueno, luego, luego para los miembros verificados en The Club, para, o sea, para los que somos de The Club, tenemos la opción de, de, de hacerlo dentro del propio Discord. Hay más comandos, entre ellos ver el, el balance que tenemos, el historial de compras de recursos y de repostajes que ha hecho el bot y demás, o además sea, funcionalidades. E incluso luego puedes sacar también eh, los Atlas que, que, que tuvieras ahí puestos. Bueno, puedes verificar varias wallets y eh, sin se pueden verificar incluso sin asociar la wallet, con lo cual el bot realmente, eh, para que sepáis cómo funciona el bot, incluso siendo miembro de, de, de The Club, pero también sin ser miembro de The Club, eh, el bot no, no hace transacciones desde tu wallet, no tiene permisos desde tu wallet, en ese sentido, sino lo, eh, lo han conseguido hacer de una manera que... Solamente con saber qué wallet le ha mandado los Atlas, ya mira qué naves tienes en Score asociadas a tu wallet y te las reposta. Pero no hace transacciones, no tiene acceso a, a que tu wallet le dé permisos o cosas y te pueda hacer un lío de seguridad. No, es, o sea, es que no hace transacciones, no tiene permisos de tu wallet. Él simplemente va a Score y dice, ¿cuáles son las naves asociadas a, a tal wallet? Y la reposta. Sin, sin interactuar con tu wallet. <coughs> Mira, Cignos Murasaki dice, buenas, ¿cuánto tiempo creen que pase antes de que desaparezcan completamente Score? Pues hombre, lo primero que tiene que salir es, es algo de Sage. Y, y lo que han dicho es que todavía sigue previsto para el 1, pero ya sabemos que es una fecha objetivo, no es una fecha fija. Con lo cual... Incluso aunque, o sea, puede, puede que, que sea en el Q1 o podría ser incluso que saliera después, ¿no? Pero aunque sea en el Q1, han dicho que va a haber tres fases antes de la V0 de, de, de Sage, ¿vale? Y lo primero que va a salir es en, en testnet. Mientras esté en testnet, pues no van a quitar score, porque ahí no, no, no estás eh, generando nada de verdad. O sea, primero tiene que salir en testnet. En testnet yo calculo que estará un rato largo, porque ahí hay que testear todo muy bien antes de pasarlo ya a mainnet y que la gente realmente se juegue su dinero y que estén las recompensas de verdad y demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todavía le queda rato, no sabría decir cuánto en tiempo, bueno, por decir algo, yo que sé, igual yo calculo que mínimo, 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 exagerando hacia abajo, yo calculo que seis meses mínimo, o sea, y seguramente más, o sea, pues si, si son, ponle dos, tres meses hasta que salga Sage, que salga algo de Sage, más todo el tiempo que se tire en, en testnet, yo calculo que mínimo seis meses, me da, me, me da a mí que más de eso, pero bueno, es una estimación mía, esto no es un dato confirmado, es, un, es una estimación o imaginación mía, pero yo menos de seis meses me sorprendería. Yo creo que son más de seis meses. Y a Grandil Crypto dice: Buenas noches, a mí me vendría genial que hay días que se me olvida dónde, dónde la descargo. No tienes que descargar nada, solo tienes que entrar a la web de, de la que he dicho antes, explorer.staratlas.club, que he puesto el enlace antes, eh, o ser miembro de The Club. Estáis invitados, los que queráis uniros a The Club, pues bueno, es, uh, hay varias varias cuestiones también que os podría contar de The Club, de la filosofía de The Club, de, de aportar valor a la comunidad. De, eh, el, 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 uno de los lemas de The Club también es de eh, retribuir a sus miembros y devolver a la comunidad, devolver a sus miembros el valor que recibe. Y de hecho, hoy mismo, por ejemplo, eh pues a mí me ha tocado mil atlas por un concurso que hubo de, de lanzamiento del bot, precisamente. Y entonces, pues eh, entre los miembros verificados, que, que sean además o sea, usu usuarios del bot y que hemos retuiteado y, y, y etiquetado a dos personas en Twitter y tal, bueno, pues hice un sorteo y me ha tocado a mí mil atlas para repostar las naves con el bot. Entonces, bueno, continuamente han hecho cosas así y, y bueno, la, la filosofía de The Club es la de la de ayudar a, a la comunidad en lo que se pueda, así que bueno, se puede ser miembro de The Club, ayudar a sus miembros y a la comunidad, y, a, y sobre todo a los miembros y a, y a los aliados, ¿no? Pero bueno, los que sean enemigos ya, pues eso será otra película. Pero que no vamos a ser enemigos de entrada nosotros. Sino que si otros quieren ser enemigos, pues ahí habrá enemigos, pero de entrada nosotros a, a The Club quiere eh, eh, que, que nos aseguremos del éxito del metaverso primero, ¿no? Y eso pasa pues por colaborar entre los que quieran, los que queramos colaborar y las alianzas que, que, que haya y que se quieran hacer y, y tal. Entonces bueno, se ha sacado el bot primero, primero se sacó para los miembros de The club y luego se sacó eh, abierto a toda la comunidad. Vale, entonces eh, eh, está en esa web que, que decía de explorer.staratlas.club Ahí, siendo miembro de The Club o no, aunque no seas miembro de The Club, puedes usarla y no hay que descargarse nada. Solamente entras ahí sigues. Hay un vídeo explicativo y unos pasos ahí a seguir. Y, y como decía antes, no hay ni que conectar la wallet. No hay permisos que darle al bot ni nada en tu wallet. ¿vale? Entonces, eh, es, es realmente seguro y fácil. Y es súper útil. A ver qué dice por aquí. Eh, mira, primo dice, un, un tema para... que da para hablar para rato lo de la inteligencia artificial. Eh, dice, pongamos a dos inteligencias artificiales a hablar de ello y así podemos ir a otra cosa. A ti también, a Darth también, estamos en fire, paz y amor, no te enrolles. No me enrollo, qué coño. O sea, ¿Para Una vez que digo algo de... Claro, que nunca digo nada. Bueno, a ver, entre ello... Eh, eh, yo soy de Club y soy ambasador de Club y, 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 y bueno, también de vez en cuando en mi canal podré decir algo, coño, si encima es aportando valor a la comunidad, aportando aquí una cosa como el, el bot de, que te reposta las naves, que, que bueno, es un desarrollo importante además y que, como decía antes, es un gasto que, el, que lo pone de Club, que no, no es gratis crear un bot así, eso ha sea, llevado una investigación, de un tiempo de investigación, un tiempo de de programación y luego un mantenimiento de servidores para tener el bot funcionando. O sea, que al final, bueno, hay que reconocer las cosas, ¿no? Bueno, eh, lo, ¿dónde me había quedado ya? No sé dónde me había quedado de, de lo del town hall. <laughs> eh, vale, aquí me he quedado, sí. La parte de, de software as a service, que es lo de SaaS, y que bueno, eh, en realidad en el town hall... Eh, Respecto a eso lo que hablaron fue de lo del SDK o Foundation Kit, como la han llamado luego, que es para que la gente pueda generar aplicaciones basadas en, eh, en cosas relacionadas con, con Star Atlas, o sea, basadas en un código que conecta con Star Atlas, y en este caso el F-Kit. De momento lo que hace es que, que permite conectar un Real Engine con la blockchain, ¿vale? Pero luego a futuro se podrá eh, interactuar con. Con cosas del de, de propio Star Atlas, ¿no? Y crear un ecosistema de aplicaciones eh, alrededor de Star Atlas, que, que usen assets de, de Star Atlas, por ejemplo, y que, que se pueda en los dos sentidos, ¿no? Que en un futuro se quiere que, que podamos crear, por ejemplo, skins o, o edificios o cosas que podamos eh, integrar dentro de Star Atlas. Entonces habrá un ecosistema de gente desarrollando cosas que se. Que, que se pueden meter en el mundo de star atlas y así generar un mundo de star atlas mucho más grande y más rápido porque se genera entre todos los desarrolladores pero también al revés no que, que, que generando un mundo o un juego o un proyecto fuera de star atlas puedas decir pues mi proyecto o mi juego de fuera de star atlas va a usar eh, Atlas y Polis, por, por poner un ejemplo, o va a usar las naves de Star Atlas, ¿no? Pues eso en un futuro se quiere hacer también que se puedan usar ciertos assets eh, de Star Atlas fuera, ¿no? Ese es el, el, eh, el objetivo del de, de SDK como tal, eh, que en este caso, pues, ha empezado como Foundation Kit, que viene, pues, eh, viene, viene a ser un poco los cimientos, Foundation es cimientos, ¿no? La base, los, los cimientos de... De, 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 del resto de SDK que vendrá, ¿no? Eh, dice: Genial, lo pruebo seguro que yo ya había dejado de repostar las naves pequeñas porque estaba harto de los clics. Sí, sí, bueno, yo creo que tú y todo el mundo. <laughs> o sea, las naves pequeñas son un coñazo para repostar. Y las grandes, aún así, de vez en cuando se quedan, se quedan sin repostar también. Y, y como decía antes, la ventaja de este bot, además de que te la reposte automáticamente, es que. No te reposta las naves porque sí, sino que incluso con las grandes dice, si yo quiero repostar las grandes manualmente, las reposto manualmente. Pero en el momento que se me olvida, se me pasa por lo que sea, porque he tenido un día maldiado, porque no me acordé o por lo que sea, el bot dice: Te doy hasta que te quedan 20, 30 minutos. Y tú las puedes repostar a mano. Pero si, si llega a 29 minutos, que le quede 29 minutos de alguno de los recursos, entonces el bot. Coge, compra los recursos que tenga que comprar y te las reposta. Pero te da el tiempo de que tú puedas repostarlas manualmente antes. Entonces tú puedes seguir con tu estrategia manual, normalmente, pero sabiendo que si alguna vez se te pasa o se te olvida o, o estás ocupado, el bot está ahí para repostarlas por ti cuando haga falta, pero sin quitarte la opción de que tú las repostes manualmente. Bueno. Eh... En cuanto al SDK, decía aquí que bueno, eh, bueno, hizo, hizo una pregunta eh, Signal, uno de los miembros de la comunidad. Bueno, ya no sobre el SDK, ya en general hizo una pregunta sobre el, eh, las estrategias de, de, de ingresos o, sí, de ingresos que podía tener estar atrás mirando al futuro. Y Wagner eh, pues habló de una, una idea interesante eh, sobre posibles fuentes de ingresos <coughs> para automata en el futuro. Y dice que en el, en el proceso de Sage, de desarrollo de Sage, el, team, el equipo ha construido eh, una arquitectura de backend, por detrás, ¿no? de, de la, es la parte de desarrollo que no se ve. Lo que se ve es el front-end, pero lo que funciona por detrás es el back-end. Bueno, pues eh, para habilitar esas experiencias de jugabilidad en tiempo real on-chain, en la blockchain. Y, y bueno, pues es, ese tipo de herramientas que está generando Star Atlas que no existían y que las está innovando y desarrollando eh, Star Atlas. Eh, pues son una, una fuente potencial de ingresos a futuro. Entre ellas está Starcom. Starcom es un sistema de servidores eh, de indexado en de, eh, la blockchain. Y, y lo que llama. Bueno, aquí pone Fossil Emor. Que, que. Bueno, aquí dice que es el, la, la herramienta de indexado de la blockchain Fossil Emor. Pero a mí me suena que era Starcom. Bueno, es igual, el nombre, el nombre que tenga es lo de menos. Pero hay un sistema para, para servidores MMO en, en Web3 y hay otro sistema que es el indexado, eh, una herramienta de indexado de cosas en la blockchain. ¿no? Carlos dice, listo, ya está descargando, a ver si en el futuro lo ponen en GeForce Now y no gastamos recursos del PC. Pues sí, la verdad que estaría bien, por cierto. Eh, el GeForce Now, yo lo, yo lo probé cuando lo estaban en su día lanzando por primera vez en beta y, y me salía gratis. Luego ya por fin lo lanzaron y ya pusieron los planes de pago. Y bueno, en su día no iba mal. Para, para cosas que no son shooters iba, iba muy bien eh, porque no, no necesitabas tener un, un ordenador potente, va por streaming. Es, es como lo que pretendía ser Stadia antes de que se lo cargaran. Pero es de Nvidia y, y GeForce Now últimamente lo han mejorado más por lo que leí. Y, y bueno, están haciendo. Un, o sea, está, le están metiendo muy buenas características en cuanto a tarjeta gráfica y demás a, a, a los ordenadores, servidores que tiene ahí con los juegos y tal. Y luego a ti te llega por streaming a, a tu ordenador y tú no necesitas un ordenador potente, ¿no? Pero eh, han sacado una versión premium, según parece también con unas gráficas que no sé si era la de la serie de la 4000, ¿no? de la serie de la RTX 4080 o algo así creo que era una pasada de, de, de gráficas no sé si era 15 o 25, no, sería más 25 tal vez euros al mes por tener ese, la versión premium así bueno, una, una pasada de dices, 25, 20 o 25 euros al mes y tienes una especie de ordenador ahí con una gráfica bestial. Ya, habrá que probarlo el día que, la, que, lo, que lo saquen Star Atlas en eso, porque como vaya bien, mucha gente le vendrá mejor que comprarse un ordenador. Porque, claro, comprarte un ordenador, si vale 2.000 pavos el ordenador, dices a 25 euros al mes, por ejemplo, me da para unos cuantos meses. ¿Cómo veis vosotros? Ya me quiso hablar el tema de, de esto de ordenadores y jugar por streaming. Sí, el tema de Con streaming el... lo, lo, ya hace tiempo que, que lo, lo probé y es curioso. Sí, lo probé gratuitamente. Y, hombre, eh, teniendo en cuenta que el ordenador también se te quedará pequeño a futuro, si ese formato de streaming te, te da una solución no a corto sino a largo plazo. Eh, también es cierto que los precios ahora, cuando comienzan los proyectos, los precios son eh, más elevados que cuando ya hay más gente utilizándolo. Vaya, el mercado hace que abaratarlo. Sí, sí, sí. No, y es, a mí me parece una buena opción en ese sentido. O sea, el que, el que no. no necesita el ordenador con mucha potencia para otras cosas, puedes tener un ordenador no. más, más baratillo, más normalito que te dé la funcionalidad normal para las cosas normales que uses y para jugar dices pues tengo geforce now por ejemplo que no. tiene que tiene como dice carlos dice han mejorado muchísimo geforce now y eh, dice que él tenía stadia como que él fue founder de, de, de stadia joder dice que cuando cerró pues se pasó a geforce now y que ahora están con la rtx 4080 entonces, es una gráfica que dices para pillarme yo una, una 4.080 ahora mismo me tengo que gastar un bastonazo, ¿no? Entonces, tener un ordenador así, lo que dices tú, Salas, o sea, teniendo en cuenta que el ordenador se te va cascando y dentro de un par de años lo tienes que cambiar, dices, a ver, si con 25 euros al mes me da para dos años, por ejemplo, a ver. Y sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta que. Aparte de ofrecer esto, ese producto puede ofrecer otras 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 opciones, entonces ya es cuando va a entrar más gente, ¿no? Que no sea específicamente solo para eso, sino que también tengas otras opciones. Para eso he visto otro sistema, otro servicio que había, que no me acuerdo el nombre ahora, pero ha salido un, un servicio por ahí que, que, te, que lo han hecho específicamente así. O sea, tú tendrás acceso al ordenador como si fuera el Windows con las aplicaciones eh, no solo uh -huh. juegos sino todo el todo como si fuera un ordenador remoto uh -huh. vale y entonces ahí sí que puedes porque hay gente a ver por ejemplo ahora los que estamos metidos en temas de Unreal Engine están haciendo cosas y tal pues Unreal Engine no no uh -huh. es un juego que esté en GeForce Now pero sí que es una cosa que tira mucho de, del ordenador no necesita unos buenos recursos y tal una buena gráfica, una buena RAM y demás. ¿no? Y, y también un buen, una buena CPU, ¿no? un buen procesador. Y, y, o sea, tira bastante. ¿no? Pues eso, en estos tipos de servicios, eh, es, es una pasada también la, tener la opción. ¿no? Por ejemplo, creo que estaba en 40 o 45 euros al mes la versión premium de este otro que digo, pero que te daba acceso a un, a un ordenador completo, no solo eh, cargar bueno. juegos. Y, y joder, o sea, eso la verdad es que te sigue dando para bastantes meses. Si, o sea, si comparas con un ordenador de 2.000 euros, por ejemplo, eh, pues te da para 40 meses. Y sobre todo que te permita hacerlo en cualquier punto donde te conectes, ¿no? Que no necesites llevar tu máquina potente a todos los lados. También, también. Mm. Sí, sí. Eh, pero a mí más eh, es la comparativa esa con... Si te da para 40 meses, dices, hostia, si yo me gasto 2.000 euros hoy y resulta que en 40 meses tengo que cambiar el ordenador otra vez, pues ya me compensa decir, oye, voy a tener algo en, en streaming, a, a menos que juegues a shooters. Ahí ya sí que es otra cosa, ¿no? Porque un shooter sí que necesitas una latencia más baja y demás en general, aunque eso se está mejorando bastante también, según parece. Pero bueno, siempre tendrás, tendrás en principio menos latencia si es tu propio ordenador, que si juegas por streaming, ¿no? Pero para juegos de otro tipo, eh, o sea, que no sean shooters, y para cosas de desarrollo eh, o de trabajo y demás, te puede ir de sobra y, y, y lo que te digo, o sea, es que aunque sea 50 euros al mes, 50 euros al mes, eh, con 2.000 euros de presupuesto, te da para 40 meses, coño. Y, y, y si, el vamos el más allá, si vamos más allá el impacto ambiental, es muy importante lo que se reduce, porque si ya no se requiere que todos tengamos un equipo eh, que tiene mucho efecto ambiental y, y podemos hacerlo con un equipo muy más, más leve, más, más, más digamos, más básico, eh, esos recursos eh, que estarían centralizados o descentralizados, pero eh, serían ya de acceso. Sí. Sabes que es una manera también de, de abaratar el precio de todo al final, porque si no hay tanta demanda de tantos equipos potentes, no serán tan caros, ¿no? Claro, sí, es, es como un, un cierto número de servidores que dan, uh -huh. que dan a, eh, dan esa funcionalidad o dan servicio a, a un montón de gente, en lugar de que cada uno de esa gente tenga un uh -huh. ordenador en su casa, ¿no? Es como lo del, lo del, car sharing, lo de compartir coches, esto de esos uh -huh. coches que, que, que puedes alquilar coches la... y tal, ¿no? Exacto, vamos a la eficiencia más bien, ¿no? <coughs> claro, en lugar de tener cada uno un coche, pues usamos un, unos coches que compartimos y ahora lo alquilas tú, ahora lo alquila el otro y tal, ¿no? Pues entonces mm. con, con esto sería un poco parecido. Tú tienes la posibilidad de, de alquilar x tiempo de de esos ordenadores y cuando tú no lo usas igual lo usa otro. Mm. A mí me parece una pasada eso, o sea, y, y como van mejorando además de la potencia de las gráficas y tal también la, la, la latencia parece ser que sí que se está consiguiendo ya que vaya de una forma fluida porque yo, yo leí un artículo en el que comentaban eso lo pues cómo iba el rendimiento de la, la experiencia de usuario y demás con eso con ese sistema en el que controlaban no solo juegos como GeForce Now sino que controlaban el propio Windows las aplicaciones instaladas y podías desarrollar cosas y programar y hacer cosas con Unreal Engine y demás, ¿no? Y juegos también. Y eh... sí, eso, y de la mano de la conectividad, ¿no? Cuando ya de verdad tengamos una conectividad de verdad, no como nos la venden, sí. será más eficiente y seguramente haya más clientes de ese formato. Sí, sí, sí. Está claro que la conectividad eh, eh, es básica en eso. Lo que pasa es que tiene que ser conectividad no solo por tu lado, sino también... O sea es en, en todo el claro. recorrido desde tu ordenador hasta, hasta el ordenador en el que uh -huh. estés eh, claro. el, que, el que estés controlando y el que esté recibiendo el streaming, uh -huh. vale. Entonces la ida uh -huh. y la vuelta de todas las señales y entonces si ahí todo va fluido, pues la latencia será baja y te irá fluido. ¿no? Uh -huh. Y bueno seguimos por aquí con el town hall. Eh... Vale, eh, lo de las herramientas tipo Starcom y, y lo del indexado de, de la blockchain. Luego, estos productos eh, podrían, nivel, así de, de forma potencial, ser usados por otras compañías para construir sus propios juegos on-chain y otros productos, creando así una oportunidad de... Una oportunidad de... de pues, de, de jugabilidad y demás, en, como de software as a service, ¿no? de eh, lo que decía antes de, del ecosistema de Star Atlas a, o el ecosistema alrededor de Star Atlas, ¿no? de, de, de crear cosas que son como servicios, de ahí viene lo de software as a service. Eh, Ángel Ramírez, buenas, bienvenido Ángel. Y Obras Land Art Design, ahí, con nombres nombre de proyectos, sí señor. Dice, buenas noches, acabo de llegar, me ponen al tanto de uh -huh. todo. <laughs> y, y hombre, Alex, está atrás, Perú. Epa, saludos, bienvenido también, tío. Ay, claro. ahora, eh? ¿Eh? Hay que resumir estas dos horas para obras LAN. Sí, sí. <risa> <risa> guiño, guiño. Lo, lo, lo podemos resumir en va a haber una tankship. <laughs> <laughs> pero no sabemos cómo ni dónde. Hay más cosas, pero es lo más llamativo, yo diría, ¿no? <laughs> Va a haber una tankship que podremos encontrar en la primera fase de, de lanzamiento de Sage. Entre el, entre el loot que va a haber disperso por el, el mapa, que podemos salir a explorar eh, con las naves y tal, pues habrá loot que podemos encontrar y entre ellos va a haber una tankship. Alguien se va a llevar una tankship, tal vez. Veremos. Tal vez, solo tal vez. Tal vez, tal vez. Si no la encuentra nadie, eh, igual no se la lleva nadie. ¿Tan grande creen que va a ser el Galia? Yo qué sé. Pues, o bien, tampoco vamos pintado. a ser para jugar. Ya, no, hombre, yo creo que será suficientemente grande para que la puedan esconder. Sí, sí. <laughs> eh, vale, seguimos por aquí. Dice, mientras. Mientras, esta, mientras que esta idea, esta idea de software as a Service y de crear el ecosistema... De que otras empresas puedan usar precisamente estas herramientas que está generando Star Atlas y tal. Pues mientras esa idea está como han estado en estado embrionario, que vamos, que todavía está eh, eh, lo que yo decía antes que le llaman Primitives, que están desarrollando Primitives, que luego otra gente pueda usar, ¿no? Y está en sus primeras fases eh, el SDK y demás. Bueno, pues eh, esto requeriría eh, desarrollo externo, evidentemente, porque. Es eso, la parte primitiva esta que hace Star Atlas es una cosa inicial, base, para que otros luego desarrollen sobre eso, ¿no? Pues esto, de todas formas, a pesar de eso, a pesar de necesitar desarrollo y de estar en el estado así como muy en fase inicial y demás, pues ya crea un. o puede crear una, uh, una forma a, a futuro de ingresos eh, significativa para Star atlas, ¿no? Eh... Sí, o sea, usan, usando más o menos cosas que ya el proceso el, y el proyecto de Star Atlas ha creado para el propio Star Atlas, para poder eh, desarrollar el juego de Star Atlas, eh, lo, lo están haciendo de una forma inteligente que permite crear esos SDKs, eh, esos primitives eh, que otra gente, otros grupos, otras empresas puedan usar. Y eso a futuro puede crear Pues esas fuentes de ingreso extra. ¿no? Ángel Ramírez, bienvenido, tío. No sé, ah bueno, ya te he dicho, ya te saludo antes. Creía que era. Ya, ya me lío con los nombres, perdón, que estoy aquí medio medio groggy hoy. <laughs> no recuerdo las cosas. Estoy, estoy espeso hoy. Estoy. Sí, sí. Dice, ¿qué características requiere debe poseer una computadora para jugar este juego? ¿Alguien puede explicar? Soy nuevo. Eh, creo que en Epic Games te pone los requisitos mínimos y recomendados. Eh, el propio juego ahora mismo, a ver, va a haber dos juegos, no sé si lo sabes, pero uno es Sage, que es la versión en navegador. Esa versión no requiere un ordenador potente porque va a ser un juego que lo vas a poder ver en tu ordenador, en, en el navegador el propio navegador vas a verlo en formato web, pero como si fuera en 3D, ¿no? Una especie de, de juego de estrategia estilo Stellaris Eso no va a requerir un, un, un ordenador muy potente, pero luego está la parte de Showroom, que es la parte que, que son en el, con el Real Engine, que esa parte va a requerir más ordenador, evidentemente, ya requiere algo más, ya requiere un ordenador medianamente bien para que vaya muy fluido y tal. Eso lo podemos ir probando ya. Eh, van lanzando eh, por fases mejoras de, del showroom y de la jugabilidad y demás. Y los requisitos de eso están en Epic Games porque se, se descarga de Epic Games. Si no tienes código, porque hace falta un código para poder descargarlo, necesitas tener naves en Score, creo que era más de 7 días. Score es el juego que ha habido hasta ahora, juego entre comillas. Que, que es como un staking de naves, vale, y, y cuando tienes eh, las naves ahí en staking por más de aunque sea una nave, pero la tienes más de 7 días, pues ya puedes ir a tu perfil de usuario en, en la web de Star Atlas, descargarte el código, usarlo en Epic Games para reclamar el juego de Star Atlas, el showroom se llama Star Atlas ahí y jugar a lo que hay ya disponible para volar algunas naves, en la, la parte de dogfighting, las carreras. Eh, eh, varias, varias cosillas que podemos hacer y más que van a venir y ahí el resumen de, de un poco de lo que hay en el, en el proyecto ¿no? las características no las recuerdo de cabeza pero ya te digo en Epic Games las podemos ver a ver si Mira, voy a aprovechar y lo, lo intento mirar pero pero bueno lo más importante es eso que tengas un código si no tienes el código pregunta pregúntanos aquí por ejemplo igual por parte de nosotros, eh, ha dicho Salas antes, por parte de Metafenix, se pueda dar alguno que nos sobra. O nosotros, sí, seguramente. de hecho, yo, yo, yo creo que a mí me sobran todos, porque <laughs> usé, usé uno que, que lo recibí por otro lado. Y, y los que me tocaban por las naves de, esto, de Score, no ha gastado ninguno, creo. No, seguramente, si sí, no es un oro... Siempre para facilitarse. Sí. A ver si... Momento, momento, momento. Está atrás por aquí en Epic Games. El juego va con mando. Eh, en principio va con ratón y teclado. Yo creo que el mando todavía no lo reconoce igual que un joystick. Pero hay una aplicación que te puedes descargar que se llama Joy2Key. Que te mapea eh, un joystick y puede ser que un mando también. No estoy muy seguro si el mando también, pero yo creo que sí. Te, te lo mapea a las teclas O al ratón ¿Vale? Se llama Joy2Key Y tienes la web en joy2key.net De hecho, mira, os la pongo por aquí La tenía abierta por aquí Sí, de todas formas decían que para La R1 La 2.1 o la 2.2 Ya iban a implementar soporte Para mandos de Play 5 y otro Genial Buen aporte ahí, sí, señor lo de... que me preguntaba la gente es si con el Jotas de, de Logitech y tal, pero dicen de momento ahí no, no, no sé qué dijeron si iban a. con, con los con lo buenos. Pero bueno, ya, ya hemos visto, de todas formas, eh, hay vídeos antes de que se cargan el showroom, habían vídeos del tío ese del equipo de Star manejando un, un Justice de eso. Cierto, sí, sí, no debería tardar mucho. Yo creo que, a ver, hay que Como han hecho o están haciendo el. el... Eh, la actualización de Star Atlas, la migración un poco de, de la 5.03 de Unreal Engine a la 5.1, resulta que uno de los cambios que hay en, esa, en ese cambio de versión de Unreal Engine tiene que ver con, con el, el, los inputs, que son las teclas o, o, el, o los joysticks o, o, o gamepads y mandos y demás, eh, pues ese sistema de inputs eh, en la 5.1 ha cambiado. Entonces igual están ahí actualizando un poco también todo eso desde Star Atlas. Y ahí verán a ver cuándo y cómo, pero vamos, deberían estar con ello porque sí que vimos vídeos ya hace tiempo de, de alguien de Star Atlas volando con ello, con un joystick. Y a ver, los requisitos, mira, los, los tengo por aquí. Eh, requisitos mínimos en Windows, porque está disponible en Windows. Sería un... Intel Core i5, ¿vale? 8 GB de RAM, pero bueno, esos son los mínimos que siempre ponen que yo realmente creo que con esto va petadillo todavía, ¿no? Y una, una GeForce GTX 1080 de 8 GB o una AMD Radeon RX 5700. Y 30 GB de almacenamiento, ¿vale? Pues eso es el mínimo, 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 mínimo. Realmente, hombre. Te puede llegar a cargar, aunque, aunque sea así, como a dos frames por segundo, si tienes algo menos. En algunos casos he, he oído gente así que decía, a mí me carga, pero luego no lo veo moverse. <laughs> pero bueno, eh, eso es el, esto que he dicho es el como el mínimo para que un poco puedas ver algo, ¿no? Moverse un poco y tal. Pero para que te vaya un poco me, mínimamente fluido, yo, yo, por ejemplo, yo tengo un, un, un portátil con la 2070, una RTX 2070. Y con 16 GB de RAM, y a mí me va bien, no, no supersobrado, no super sobrado, así va bien, pero no super sobrado. Pero bueno, espero que te sirva de referencia. Eh, en Epic Games lo que pone de recomendado es un i7 eh, con 32 GB de RAM y con una RTX 2070. Yo tengo un i7 con la 2070, pero tengo 16 GB de RAM y en, en portátil, y te digo, me va bien aunque no sobrado, con 32 GB de RAM me iría mejor, o con una pues un, con, con una GeForce RTX de la serie 3000, por ejemplo, me iría mejor, ¿no? Pero bueno. Eh... Ahora mismo el, nuestro, nuestro querido líder Dansky nos, me ha mandado una serie de códigos, hay muchos disponibles. Ah, mira. <laughs> Genial. Sí, sí, ya lo veo. A mí también me los ha puesto aquí. Salidos del horno. Algunos necesitáis un código? mandarme un privado o mandarnos un privado por aquí y os lo mandamos. Eh, Tortipoche dice, con Ryzen 5, y RX mil o 590 dice. Y 16 GB de RAM. Anda bien. 590 o 5900. No, no sé. A ver, es que de, de, de las AMD no, no controlo demasiado. No sé si es RX 590 o te has comido un 0 y a 5900. Dice, dice, me va bien, pero con lo justo. Vale, vale. Carlos dice: ¿Sabes si vaya a aprovechar las pantallas ultra wide? Hmm. No lo sé ahora mismo. Sé que se podía configurar distintas resoluciones. Pero no estoy muy seguro si Ultra Wide lo permitía. No, no lo sé eso. De todas formas, Carlos, el juego lo tienes gratis. Y yo lo que te recomiendo es que lo pruebes. Si necesitas un código, nos lo dices. Que ahora mismo, eso, aquí Dansky de metaphoenix compañera de MetaPhoenix nos ha pasado unos cuantos códigos aquí a Salas y a mí. Y si necesitáis códigos, os los pasamos por privado. Eh, nos podéis mandar un mensaje en Discord si queréis y os pasamos algún código. Mira, primo por aquí nos dice que sí deja ultra wide. En, nos lo dice en Twitch eh, que sí permite ultra wide el monitor. Así que hay otro buen aporte ahí. Genial. Gracias, primo. Yo respondiendo a la tortipo, sí, es que precisamente tengo la RX590. Mm. Tengo la misma. Y sí, se puede, se puede jugar. Yo, de hecho, me he hecho yo mis carrerillas con la nave, hoy he hecho lo del DOS Fighting. Ajá. Eh, no va sobrado, pero sí, bueno, yo en ese caso tengo un Ryzen en 7 y 32 GB de RAM. Tenía 16 le puse 16 más para, para reforzar. Ajá. Pero vamos, que con esa gráfica, aunque es antigua, porque es anterior a la 5700, el juego funciona. Y el juego es jugable. Al menos en el showroom. Genial. Genial, genial. En caso de elegir procesador AMD Respondiendo respondiendo a Davor, si puedes dedicarte un poco de dinero a un Ryzen 7, mejor que el Ryzen 5, lógicamente es como un i7 de Intel, es la gama alta sin llegar a la extrema, a la superior que serían los i9 o los Ryzen 9. Pero para que te vaya bien, sobre todo luego también por el tema de yo, por ejemplo, en menor en mucha menor medida también quiero streamear como está haciendo ahora aquí Gameplay y claro, el tema del procesador si sí se necesita. No tanto para un juego que tira más de gráfica, pero teniendo un Ryzen 7, por ejemplo, siendo AMD, eh, te va a dar más soltura en muchas, en muchas más cosas, no solo en los juegos. Claro. Sí, sí, sí. A ver, yo, yo normalmente acabo cogiendo más Intel y, y, y bueno, las tarjetas de NVIDIA, pero bueno, el, el procesador AMD en general... A mí me, me inspira confianza, lo que me inspira menos confianza, bueno, no, no, no confianza, sino que creo que para algunas cosas me iría mejor es la, la, eso, las tarjetas de Nvidia, ¿no? O sea, a veces he visto procesadores de AMD con las tarjetas de Nvidia, cosa que esa, esa combinación sí que me, me convence un poco más. No sé qué tal vaya, ahí igual vosotros lo sabéis mejor. Eh, a nivel de AMD con, con tarjeta AMD. Una RX tal, RX cual. ¿no? Ahí, ya... sí, pues, ahí sí te, te puedo decir. Te puedo decir porque yo siempre he sido AMD Lover. De, desde siempre. He sido cerrado de AMD. Eh, Todos mis últimos ordenadores que me fui comprando y mejorando siempre he sido procesador AMD y gráfica AMD. Nunca he tenido ningún problema. Y al final, si sí es verdad que AMD está un escalón por debajo en cuanto a potencia, pero también lo compensa el precio. Entonces una cosa ya digo compensa a la otra. Pero sí es verdad que ahora mismo, por ejemplo, en procesador, yo sigo, sigo queriendo AMD. La verdad es que, de, al igual que Intel, en el caso de como en Nvidia siempre ha estado por encima, eh, desde que sacaron Ryzen parece ser que las cosas le hicieron bien. Uh -huh. Y a los precios que están, la verdad es que los Ryzen están teniendo buena, buena acogida. Ahí uh -huh. le, han, le han quitado bastante mercado a Intel. En caso de Nvidia... Que era más por precio, aunque siempre he dicho que siempre ha sido más potente. El tema de RTX es que me tira mucho porque es propietario de Nvidia. Ese tipo de cosas decir, precisamente. Que creo que hay algunas características como eso, como el RTX y demás, que son más específicas de Nvidia, y que hay algunas cosas por ahí que están optimizadas o tienen ventajas con ese tipo de de características o de funcionalidades y ahí es donde me puede un poco también a nivel por eso decía a nivel de procesador me convence bien también AMD o sea no tengo problemas si fuera una AMD pero yo creo que tarjeta elijo elijo yo la Nvidia un poco más que la RX no sé qué sí lo que estaba viendo hace poco lo que no me acuerdo es cómo se llama la tecnología que teniendo procesador AMD y con una gráfica AMD había. Utilizan una tecnología que se que se hablan entre ellas de forma más eficiente y ganas como un 10% de, de potencia en, en la gráfica, teniendo ambas cosas. Ya digo, no me acuerdo cómo se llama la, la tecnología que usan, pero vamos, que siendo AMD una cosa y otra, como que se llevan mejor que lógicamente teniendo AMD Nvidia. Ajá. Uh -huh. Vale, y Carlos dice que ya lo está descargando el juego, que tiene cuatro códigos más, que ya tiene a los amigos. Ah, genial. Dice: y que si va en ultra wide, es ultra wide. Jajaja. Ja, ja. Sí. Sí, Existe fácil, pero bueno, ha estado gracioso. Y Primo dice que sí que deja ultra wide 21, eh, 21, no 21, novenos, al menos sí. Y teniendo en cuenta que no está optimizado. Dice, yo acabo de volver a Intel desde el 94. Joder. Dice, bueno, miento, los Mac tenían Intel hasta hace unos años. Fidelity Super Resolution. Ah, por lo que estabas diciendo tú de, de, Amic, tú de del sistema este. De, dice, o oh, eso es el DLSS de AMD solo. Es que por eso. No, es que por eso. Es que eso es el. Eso es como si dijéramos la contrapuesta a, al DLSS de NVIDIA. Pero no es, no Pero es lo que tú estabas diciendo, ¿no? No. Vale, entonces es otra creo, cosa creo, que hace que, que funcione mejor eso, en conjunto. Sí, que no. Sí. Si yo he leído cosas, lo que pasa es que luego, como eso, de AMD, no, no me quedo mucho con los datos, no se me olvida. Como no estoy. Suelo, suelo tener más. Yo lo que hago es que me compro por otras razones, me viene mejor comprarme portátil. Y la verdad es que me, me pillo un, un portátil MSI de, de Gamer y demás, y, y, y me lo suelo pillar cuando pillo alguna buena oferta, con lo cual me sale me sale de puta madre rentable. Y, y al final, entonces lo suelo pillar con Intel, con, con Nvidia y tal. Que no sé, no, al final no le hago caso a, a, a AMD de momento, no porque tenga ya. nada en contra, pero, pero Allí... me quedo más así. Aquí lo encontraba además en la página de AMD directamente. Se Ajá. llama AMD Smart Access Memory, Ajá. memoria acceso de memoria inteligente que dice que acelera el rendimiento del juego cuando combinas un Ryzen y una AMD Radeon. Vale, Y vale. en la página te explican, no entra en la página, pero te explican hmm. cómo funciona eso. Sí, sí. Lo que habría que ver es en benchmarks el, el rendimiento que da eso realmente no comparado con con AMD. Eh, con procesador AMD, por ejemplo, con tarjeta Nvidia, sino comparado con un ordenador Intel con tarjeta Nvidia, que sea equivalente un poco, y ver cuál da mejor rendimiento. Eso es lo que no sé. No lo he sí, no, aquí en la página web, como te he dicho antes, eh, te lo ponen con el memory, con el Smart Access Memory activado y desactivado. Uh -huh. eh, en algunos juegos cons consigue entre un 12 y un 15%. Hay un juego que se dispara un 33% más. No, sí, por sí activar en, Entre función. activarlo y desactivarlo, pero claro, desactivado. Claro. Me imagino que es con, con AMD, pero desactivado. Y sí, siempre, sí, siempre AMD con AMD, con eso activado y con eso desactivado. O se activa y se desactiva desde la, desde la BIOS. Vale, lo sí, estoy viendo aquí. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Eh, vale. Pues a ver. Bueno, Davor dice, gracias, máster. Lo tendré presente para más adelante. <laughs> no sé, ¿a cuál de los másters dices? Yamik o yo, o Salas, o quién, sí, <laughs> o Carlos López, o Primo. Pero bueno, bien. Aquí, mientras entre todos saquemos cosillas y datos interesantes, genial. Eh, a ver, ¿qué más por aquí? Que ya se nos acaba casi el, el, el articulillo, este resumen. Eh, a ver. Ah, bueno, pues ya, ya lo hemos acabado, por lo que veo, porque esto, esto es como el cierre. Simplemente dices, aunque este artículo probablemente se ha hecho demasiado largo, como resumen, pues eso lo acabo aquí. En mi opinión, Santi y Wagner han hecho un trabajo excelente. Bueno, bla 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 bla. Piripi piripi. No, el artículo le parece, le parece largo, no nos conoce. Eso te iba a decir. Estaba yo pensando eso, digo, largo. <laughs> Y solo van dos horas Joder. y media, Joder. No, y porque hemos hablado de otras cosas. Si no, vamos a tener que decir aquí a la gente que escriba más. Coño, que hay más. Que si no, no, no nos da chicha. Ya nosotros ponemos la cosa interesante si hace falta, pero coño, ponernos un poco más, el, el más extenso. Sí, hay un detalle que no, no he visto. Era que obviamente este, están volcados también en todas las tecnologías, pero siguen utilizando mucho web 2 ¿no? Por lo, porque no es, es necesario, vaya, pero para, para ciertas cosas. Uh -huh. Pero ¿quién? Uh... Instalarlas, sí. Ah, que sí. siguen utilizando mucho web 2 Sí, se basan bastante en, eh, todavía en web 2 ¿no? Eh, eh, creo que fue una pregunta en el de, de tecnología y tal. Pero en la web dices, o en, ¿en dónde exactamente. En estructura o... de Web 2, eh, que no todo puede ir a Web 3 ahora mismo, ¿no? Porque obviamente no, no hay mucho de dónde tirar. Claro, pero por eso te preguntaba, no sé si te refieres al a showroom o te refieres a, a la propia web o en general. Mm. Creo que era cuando hablaban de... jolín, es que no recuerdo el momento exacto, pero creo que era cuando se referían al formato de juego en, en web. Vale, vale, vale. Ah, eh, a ver, es que ahora mismo formato de juego en web, ahora mismo todavía no está. Cuando salga Sage, se supone que va a ir. O sea, todos los contratos inteligentes que controlan el juego son precisamente de contratos inteligentes de de, de no. la blockchain. Entonces, se supone que sí, no, yo, no será un juego web 2, sino que será web 3 no, puramente. Entiendo que, que es a los recursos, o sea, que digamos que lo que no se va a ver, ¿no? Un poco la estructura de, de recursos que se tiene. Uh -huh. ya, ya, ya. Yo, yo de momento donde veo más eso tal vez es en el showroom, eh, porque ahora mismo, pues eso no, o sea, conectas la wallet, pero para ver qué naves tienes y ya está para el resto no, no estás usando la blockchain de momento o sea estás jugando estás volando con la nave estás haciendo el dogfighting este la, el modo arena o lo que sea pero no estás usando nada más sí. de blockchain es más claro Mira, Alex dice se extraña Josorio y las historias de, de Chayán <laughs> las historias de Chayán bueno igual está ahí Josorio en Chayán ¿eh? a saber ahora mismo está ahí por eso no, no unos días liados, pero no, sé, no sabemos lo que está haciendo. Sí, se le ha estropeado la wifi, dice. Hmm. Hmm. La wifi. ¿Te están tocando la antena, Josorio, o qué? <risa> <risa> la mazmorra. Se... Ah, bueno, ahora ya entiendo por qué me ha pedido las llaves de la mazmorra un rato. <laughs> está cambiando el vestuario. <laughs> Eso, a, ver, va a haber que estar ahí pasando las llaves de, de la mazmorra de un lado a otro. A ver, ¿quién, quién le toca hoy la, las llaves un rato? <laughs> la, sala, la sala premium. Esa sala, que por cierto, bueno. Tendremos que tener cuidado ahí con la limpieza de la sala. Ahí lo dejo. <laughs> Dijo, a ver, primo, dice, ¿dijeron algo de, de que habría menos THs? ¿Ya no? TH, ahí te, te hablan. ¿En la o sala de la, la mazmorra ¿o en, o en dónde va a haber menos como yo? No sé si se refería a TH o la pregunta iba más por HPs, pero bueno, cualquier cosa podría ser. ¿eh? No, iba más de Town Halls, pero como ha dicho TH, lo ha reducido así. Digo, hostia. Bueno, aquí, estoy, aquí estoy. Sí, sí, tú, tú te has puesto TH de Town Hall, ¿no? También. Sí, casi, 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 parecido. parecido. Dice que esta tarde no me enteré. Sí, sí, dijeron. Eh, me lo pone Town Halls, escrito como suena, Town Halls. <laughs> Estuve casi una semana así, sin Internet también. Lo acompaño en el sentimiento. Es una mierda, ¿eh? Cuando te quedas así sin Internet. Una cosa es que tú estés de vacaciones y digas, bueno, no estoy en el ordenador, no estoy en el móvil, no estoy mirando cosas, tal. Pero cuando no estás así de vacaciones y estás sin Internet. Ahora mismo te cortan las alas de todo. ¿eh? Dices, ¿qué coño hago? Todo lo que tenía ahí, todo lo que hacía eh, pues de, de mirar webs, de, de hacer otras cosas, de jugar online, de, de conectarte al Discord, de hablar con la gente, de ver los vídeos, te, te quitan. Nada, tirar datos de móvil, que suele tener siempre más cobertura. Sí, sí, sí. Mira, sí wow. Alex dice que dijeron que los, los town halls los tendríamos cuando sean necesarios y ya no necesariamente una fecha. Eso, que dijeron que hasta ahora habían dicho que cada tres semanas, pero que ya no va a ser exactamente así. Va a ser cuando tengan algo que decir. Cuando sean necesarios, como dice Alex. Mira, aprovechando que está aquí Alex, y hace tiempo que no hablo con él, voy a aprovechar para un tirón de orejas. Porque parece ser que han mostrado sin decir nada. Se, se ha mostrado, además de estar las imágenes en el Discord de Star Atlas en, en anuncios, creo que estaba o en, o en leaks, eh, una nave nueva que están diciendo que es la Busan Pulse y Allen no ha cogido esas imágenes, ni nos la ha explicado ni nos ha enseñado sus imágenes que tanto comparte ah, a ver, espérate ¿Es esta de aquí? A ver, que actualice Está en social media esta Social Media cuando han enseñado el menú de la estación central espacial sí, esta. de, del SAGE. Esta, es, esta es, Correcto. a ver si se si te actualiza. Es, sí, sí, esa, esa. Esa es la imagen. Vale. ¿Y esta cuál dices que es? Esa, eh, por las características que tiene, porque si te das cuenta, se ve un Sogmian, un, un sogmiano, shok, un, shokmian, un, un Oni, ¿Dónde? ahí manejándola. Por el tamaño y tal, dicen que es la, bulsa, la Busan Pulse, que es una Racer de tamaño XXS. Ah, que, que eh, se ve la cabeza de, del Sofmia Es no Claro, sé, ¿no? es que está en la parte de atrás, si te das cuenta, la cabeza <coughs> arriba, la y los pies por debajo se ve ahí apoyado. Los pies. Y el pie de, del Somnia está en la parte de abajo, un poco abajo a la izquierda, en diagonal. Hostia, macho, yo el pie, no lo veo. Apoyado, sí, apoya la, la bota. Me he dado cuenta que una una bota negra. Ah, vale, 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 vale. Que está la pierna aquí negra. como doblada. Sí, sí, está como apoyado o sea, medio ahí. de rodilla. Medio de, de rodilla, vale, así vale, un poco Qué ojo tienes, macho. Qué ojo tenéis. Dice, dice Alex. Eh... Ah, es cierto. Pronto me actualizo. Bien, bien, bien. Tamaño, teniendo ese tamaño teniendo ese tamaño y estando así a modo, a modo descu al descubierto sí. pues es en plan XXS y la XXS que hay siendo en plan Oni o por las características por la forma de la nave que parecen Ajá. como si fuera una mini claro yo pensaba que era más grande por eso, porque me recordaba a la otra y, sí. y no pues veo la ejemplo. cabeza sí. En pequeñito y, y características que hay en la GAO 2 es eso. Eh, están diciendo también por por, tweet, por Twitter un tweet de Star las Leaks que si te pone eso, la cabeza del Somnia, los pies y que puede ser una o que es la Busan Pulse. Busan Pulse, interesante. Vale, vale, vale. Y hombre, sí que tiene un aire a la Made in Heart. Heart, la, la verdad es que mola un huevo la Maven Heart en diseño, igual que la, la Titán, que bueno, tiene un aire parecido, ¿no? Ese, esos brazos así o alas como que, que salen hacia atrás rectas y tal. Y solo que en pequeñito, y sí, ahora que le veo la cabeza al Sogmian este que dices. Le coge el sentido a la imagen. Mira, el primo dice: cuánta imaginación. <laughs> Pilotar de rodillas, estos sonis están chalados. <laughs> ah, es que sí, es curioso la postura. Es curiosa. Está ahí o rezando. O bueno, de rodillas se pueden hacer otras cosas, pero estamos ya en la hora sí. de Chayanne? Sí. En este, en este caso, <laughs> pilotar. Sí, no es una posición que se vea muy incómoda, pero no sé. Habrá, habrá que verlo. <laughs> Depende para qué. Va a acabar con un dolor de espalda que no veas. Sí, y de rodillas. Mm. No jodas, madre mía. O sea, aunque lleve rodilleras, eso tiene que doler. <laughs> bueno. Eh, tengo otras fotos por aquí que pusieron. La de las carreras. Esta, esta especie de circuito así como, como de ah, carreras. De me estoy dando cuenta que si sí sale, pone bus and pulse, aunque no equivale este en la, en la imagen, si sí pone bus and pulse eh, arriba a la izquierda. No, sí. no equivalía a la imagen, pero sí, sí te pone ahí plan, en plan spoiler. Ah, bueno, sí, entre las varias que hay, aquí pone bus and pulse. ¿Sí? sí, una de ellas sí pone. Lo que pasa es que pone la misma foto de la EVAC para todos. y claro. Pero que como, como o lo han hecho a posta o que simplemente esto, pero como que lo han dejado ahí. O sea, y nadie ha dicho nada. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y la otra, la foto de carreras. Que se ven las gradas aquí y esto, no sé qué coño estos son. Y sí que eso parece Star Wars, sí, es, Star Wars. Sí, me recordaba eso. 1. Totalmente. El juego este no, que había, nada, a mí no, me encantaba, nada. tío. Ese, ese juego que sacaron de, de las naves estas de vainas. Eso me acuerdo, lo, lo probé la primera vez eh, en Elche, en, en el sitio este de patinaje sobre hielo. En la pista de, de hielo de Else, que estaban ahí en plan recreativa. ¡Buah! Uf. Qué, qué más en la época, eso estaba adelantado. Eso, esos gráficos, claro, ahora sea, los bestia. veis y de a raíz. Pero sí. en la época que salió esos gráficos, estaban adelantados a la época. Y no, el sonido en la, 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 la jugabilidad, era brutal, tío. O sea, la sensación sí, sí. de velocidad y tal. Y sí, lo que dices en su en su día era la hostia de tal. Y yo me, me llevé una decepción, luego, cuando lo he vuelto a ver ahora, después de 15 años, no, no tal vez. Pensé, no sé, me... ¿No? Esa cosa hay que recordarla en su momento. Ya ves, yo tenía un recuerdo de, de ese juego. Era la sí. caña y, y avanzado, eso es lo que dices. Pero gráficos que en ese momento me molaban un puñado. Sí, sí. Y ahora, ahora lo vi y me llevé un palo. Y digo, ¿qué? No me jodas, va a quedar un mito. Pero es verdad que esto tiene un aire a, a eso de Star Wars. Y hombre, a mí me mola en parte eso también. O sea las cosas que nos gustan de otras cosas que las cojan de inspiración pues bien no en lugar de hacer cosas que no nos gusten pues oye coge la inspiración de las cosas que molan no o sea que a mí no esa gente. me gusta sí. no hay gente y pasa a toda velocidad claro claro va va chulo sí 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 y esto no sé si es gente o que son piedras no debe ser como personas ahí andando y sí las yo naves, creo que no yo, sí, creo estas son... yo creo que lo que están medio en plan los pilotos. Sí, y estas son naves que aquí te... al lado, que sí, están en la que te una idea de, de la escala y todo. Sí. Es eso, las naves por ahí puestas. Sí, por el tamaño de las gradas, también sí. la gente tiene que ser de ese tamaño, sí. Sí, o sea, X, X4, sí, con, la, con la sombra, que parece por pues eso que estarán flotando algunas de las que están por la carretera. Sí, hay algunas aquí que están como volando. Sí. Estas de aquí. Y... Sí, es gente, es gente que está ahí. Sí, lo que no sabemos es el, eso. Esto es un tramo de circuito. Luego puede continuar el circuito por donde sea, pero bueno, esta especie de muralla aquí alrededor. No sé si rodea el showroom o qué coño es eso. Sí, muralla? yo creo que esa es la zona exterior del showroom, o sea, la zona limítrofe. Mira, eh, Alex dice, Swagner dijo que la idea era hacer una racer fight similar a, similar a Mario Kart. Ajá. Esa parte no la vi, ¿eh? me perdí una frase. Vaya por sí, No, pero no, no lo dijo, no lo dijo y es que esto lo comentaron también por Discord hace poco. Ah. Y no sé si fue Alex o fue otra otra persona. Pero me, vamos, eso dijeron que una entrevista hace tiempo. Ah, que bueno, la idea bueno. que tenía él de hacerlo tipo Mario Kart. Hombre sí, con el, con los gráficos y otra, otra filosofía y otra, otro trasfondo, pero bueno, la idea sí, es lógico que no es una carrera con, con cosas que les puedes disparar y no, hacer a, los, a los enemigos. Claro. Dice, vamos a poder acatarnos y ah, atacarnos Cargando. y defendernos en medio de la competencia por los primeros lugares. Que lo dijo en una entrevista, vale, 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 vale. Sí, es que últimamente, como no he tenido tiempo, he estado despistado con las entrevistas y con las respuestas de cosas y tal. No he sacado tiempo para estar atento a, toda, a todas las novedades. La lástima, pero bueno, eh, es por una buena causa. Hay otras cosas que, que he tenido que hacer. <laughs> Dice Primo: que, que tenga cuidado al público, que al parecer hay disparos en las carreras. Uh -huh. Hombre. La verdad es que sí, puede ser que le den. Bueno, esto, como Mad Max, tío. Aquí el que se meta cerca, aquí se lleva un tiro y bueno, pues uno menos del público. No pasa nada. Es <laughs> que vengan preparados, si no. <laughs> Otra opción es que pongan las armas en modo aturdir. ¿no? Ahí llama rollo de ciertas pelis. Eh, ponlas en modo aturdir y entonces solo aturden o deshabilitan las otras naves. Porque es verdad que. En la descripción está, creo que hablaban de... O sea, cuando dijeron eso, dijeron que al disparar deshabilitabas o desactivabas las otras naves, no que te las cargues. Luego ya veremos lo que hacen, ¿no? Pero... Hablaban un poco de eso así. A ver qué... Nada, con, con un par de huevos, que empiece la quema de NFT. <laughs> y, y luego hablaron del tren. Eso no, no lo comenté al principio, pero no sé si era la R2.2, creo que sí. Que, que hablaban de que el tren iban a... O sea, la zona del tren, la vía del tren o esta zona y el propio tren iban a, a mejorarlo. Y, y creo recordar o le entendí algo como de que se podría entrar a la segunda planta. Eso me extrañó un montón. No sé si lo traduje así, porque me extrañó, la verdad como que se podría entrar a la segunda planta o un tren que llegara a la segunda planta del, del edificio del showroom. ¿Tú, Alex, sabes algo de eso? No, ahora mismo lo que está deshabilitado es la es como el sótano. Sí, eso también. Pero aparte de eso, es que hoy dijeron algo en el Town Hall de, de eso, de, de, de dónde llegaba el tren y me, me dejó ahí un poco rayado. Digo, esto no lo he escuchado bien o no sé qué. No sé si han dicho Bien, eso o no este, lo entiendo. El trayecto del tren es para irse fuera de, de la zona de showroom, que puede haber otra zona, no te digo, ¿no? Pero. Mm. Claro, pero era, te vas fuera, pero también cuando viene el tren, ¿a dónde llega? Mm. Entonces, ahí le entendí algo como de que llegaba a la segunda planta del edificio, del showroom. No, no sé, ¿eh? es que eh, ya no recuerdo, acordaos que hoy estoy, que no retengo. Las ideas. La, la estructura del showrun ahora mismo por arriba, por arriba puedes ir con tu personaje y no tienes más O sea, no hay, no hay nada que desbloques con el ascensor. Claro. Con el ascensor puedes subir lo que no puedes bajar. Es lo que digo, que, que no sabría decir ahora hacia dónde que el tren puede ir, se puede venir, pero, pero que el showrun es, es lo que hay ahora mismo, a no ser que lo amplíen. Sí, también dijeron que se podría ir en tren o se podría ir andando. No sé si eso... Vale, una segunda zona, como dice por aquí, primo. Dice, yo entendí lo mismo, pero será la segunda zona, no planta. Vale, 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 vale. Claro, entren para largas distancias, sí, pero ya digo que, que otra cosa más que el surrun es para la parte de abajo. Vale, vale. Pues podría ser. Va, y, dice, en mi circuito tendrán que quitar la munición para entrar. En tu circuito. <laughs> ¿Vas a tener un circuito? en el circuito de su showroom Pero, ¿eh? <laughs> a mí ponerme las cosas fáciles hoy ¿eh? no me compliquéis aquí que no me entero <laughs> estoy espeso estoy peso. estáis avisados <laughs> y por qué no me va esto cuando pincho aquí los mensajes me cago en sí, lo que sí aprovecho ahora que estamos ya fuera de del tema de de desgranar de, de, de ¿De el town Hall. Aunque va, aunque va sobre esto. En el momento en que pongan el 2.1 era con, con los 8 jugadores y poder hacer las carreras con 8 ya organizo yo un campeonato con premio Ole, sí, señor. Lo único que creo, creo que no vas a ser el único que organice. Claro, ah, no, no. Sí, <laughs> más, más de uno y más de dos, pero por eso digo: pondré sí, sí, sí. alguna navecilla, alguna skin o algo y, y daré nice. premio. Ole, ole. Ahí estamos, sí, señor. Ya veremos qué que, hay hay qué que empezar ya a mover, hay que empezar a mover la comunidad. Sí, sí, sí. Ya veremos. Ahí tenemos que hablar antes de que haga nada. Tenemos que hablar a ver qué, sí. qué podemos hacer, que tenga que tenga buena pinta. Y, y os iba a decir otra cosa. Ah, creo que sobre la inteligencia artificial que estábamos hablando antes, de eso de eso se se había hablado también eh, por otros lados. De, de cuál es la repercusión que esperamos que pueda tener en los juegos, me parece y, y en Star Atlas o juegos del estilo o en la blockchain eh, la verdad es que la inteligencia artificial tipo chat GPT en el desarrollo de juegos y de la programación está teniendo un impacto serio o sea es un tema del que se puede hablar mucho rato también eh, Alex dice mientras más mejor de las competiciones uh -huh. con, con lo de las carreras y tal que decías, Yamek. Dice: Mientras más, sí, mejor. Sí. Hombre, Un día uno, otro día otro. Estaremos, estaremos haciendo carreras todo el rato. Sí, sí, sí. Mientras más, mejor, claro que sí. Más entretenido, más premios, más gente contenta, más gente que llega. Pero, ¿cómo, cómo veis vosotros el, el tema de la inteligencia artificial para. Bueno, a ver, lo que. Imaginéis así, desarrollo de juegos. Bueno, Salas salas puede comentar alguna cosa también, de desarrollos, de proyectos. Tú, de, por ejemplo, Yami con los proyectos, incluso Alex, que también tienes proyectos y tal. No sé si habéis usado ChatGPT para alguna cosa ya de, de ayuda, no solo a la hora de programar o no, sino a la hora de, de desarrollar, pero a la hora de tener ideas o a la hora de textos o, o por ejemplo, imágenes. De, de Dalí o de Midjourney o de cosas de estas. Alex dice: Es como tener un C3PO. <laughs> ¿Te pues sí, la verdad es que sí, es una buena descripción. Eh... Sí, sí, da muchos juegos, da muchos juegos. Y además, claro. no, solo, no solo en programación, eh, también en documentación y en estructuración de la documentación. o sea, Es, es un mundo por descubrir aún. Y eso que es, estamos de cabeza ahí, purgando por todos los rincones, pero siempre sorprenden cosas. También es cierto que hay que ir con cuidado, ¿no? Porque, bueno, está comenzando, tiene datos un poquito antiguos de momento y, y vaya, hay que, hay que contrastarlo bien. Claro. Sí, no, no, a veces te da respuestas que pueden ser que no, pero bueno, yo creo que hasta ahora las que me ha dado así que dices esto no encaja, las notas, o sea, son cosas que dices uh -huh. esto, esto no encaja. Y entonces uh -huh. le vuelves a preguntar más cosas y te dice te dice otra, o, le, o le dices oye esto no esto no dime otra cosa o sea, esto aquí no, no encaja esto con esto y entonces te dice algo oh. algo más nuevo corrige de hecho a, 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 cuando eso te dice sí. es verdad tienes razón y te corrige es eso? Eso. Sí, sí, es <laughs> Mira, Alex dice no oh sí para que me haga un cuestionario sobre mi proyecto me hace preguntas y ve posibles huecos siempre basado en mi idea y solo como ayudante Claro, eso, eso, es, eso es la idea. ¿sí? O sea, a mí también, lo, yo lo veo a veces como ayudante, pero también como posible eh, Wikipedia, wiki en general de, de algún tema, o, o incluso como cuando estás aprendiendo algo, eh, le puedes preguntar como, como le preguntarías a una especie de profesor o tutor. Teniendo en cuenta que a veces sí, las, las respuestas, pero es un mínimo de veces, ¿no? Pero a veces la respuesta puede no ser la mejor o una respuesta que dices esto aquí no encaja. Pero sabiendo distinguir eso un poco, a mí me vale como profesor, me sirve como ayudante, me sirve como escritor, como, como C3PO. <laughs> la verdad es que es no, sí. la caña, tío. Al final sí, como un comentario que hiciste, ¿no? Eh, hay que saber hablar con él. ¿no? Sí también nos va a enseñar a hablar con, con este tipo de productos porque haciendo unas preguntas muy claras te da respuestas muy claras ¿no? sí. pues... de, de hecho eso, justo ese punto a mí me parece clave eh, y tiene unas implicaciones que de hecho son muy beneficiosas para a nivel nuestro, o sea, hay gente que lo ve uh -huh. como en plan de, es que nos hace vagos y nos da las soluciones y no, tal. Y no, no, eso, eso lo dice el vago Claro. Claro, pero pero en realidad es que es que nos hace también pensar unas cosas que normalmente no pensamos a la hora de preguntar. O sea, lo que se llama comunicación efectiva. ¿Vale? O sea, tú tienes que hacer una pregunta que sea efectiva, que esté detallando lo que sabes y detallando lo que quieres preguntar. Porque si no no te va a dar una respuesta específicamente a lo que tú quieres. ¿Sabes? O sea, tú le preguntas algo ambiguo, pues igual te responde por otro lado. No, es que además estás obligado a tener conocimiento para saber hacerle las preguntas. También. Si no, hmm. entonces esa interacción al final a ti te hace. Joder, te, te, te nutre de conocimiento, lo que te aporta y lo que tú investigas. Claro, pero, pero en, el caso, en el caso, incluso aunque no tengas conocimientos, tú le puedes preguntar cosas, pero tienes que saber preguntarle. Es, si yo no sé algo, ¿cómo le pregunto algo? para que me dé una respuesta específica a lo que quiero saber y entonces dale, te, te obliga dale. a esa comunicación efectiva que decía y te obliga a saber preguntar a aclarar las ideas de vale qué es lo que quiero preguntar porque normalmente cuando hablamos hay mucha gente que que, que eh, me pasa a mí con mi mujer eh, por ejemplo o sea mi mujer me pregunta a veces cosas o me responde cosas y, y en plan como digo de qué estás hablando sabes de <laughs> forma muy bueno. ambigua da por hecho cosas eh, le preguntas qué pasa con esto y te responde cuándo y digo pero que no he preguntado cuándo te he preguntado qué 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 es esto yes. y eso si no te responde como, como mujer a mí háblame con propiedad no pero pero es que así eso ese tipo de conversaciones entre humanos pues a veces eh, y las entendemos y otras veces no no y de hecho a, a, ah. eso es un tema importante que se trata muchas veces eh, pues en cosas de tipo coaching o demás, que es la comunicación efectiva. Y, y eso se usa para un montón, tiene un montón de aplicaciones y de, y de repercusiones, ¿no? de implicaciones entonces o de, o de consecuencias entre, entre personas. Pero es que con, con una inteligencia artificial es clave. Entonces te obliga realmente a, a eso y yo creo que eso puede incluso hacer al final que entrenemos más todavía eso, cómo pregunto cosas, cómo hago la comunicación efectiva, y eso nos puede ayudar incluso la comunicación entre personas. O sea, y a mejorar la herramienta, porque también. cuanto más efectivo seas en las preguntas, más va a aprender. También. Por cierto, Alex, bienvenido. Se ha metido aquí en disco. <laughs> ah, hombre, Alex. Me he podido liberar. Genial, genial. Mira, sí. dice, decías por aquí que, que traduce 100 veces mejor que Google Translator. Sí. Lo que sucede es que este es una herramienta nueva y las personas que piensan que te va a hacer como que más lento o más dependiente, eh, creo que es como pensar de que comer con una cuchara te va a hacer más dependiente o, 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 o te está haciendo más lento. Es una herramienta muy buena. Ejemplo, ¿cómo le he usado yo los datos de, de Sage? Se los introduzco, le digo, aprende esto, le mando más, aprende esto, aprende esto, esto, esto. Una vez que he aprendido todo, le pregunto en base a eso. Entonces voy sacando y, y, cosas de ahí, ¿no? y, y además. Y se eh, va guardando. Es, es, es un apoyo. Es que además tiene, tiene siempre la referencia del historial. Entonces, tu historial lo tiene siempre ahí. Por lo cual, eh, hablas con alguien que tiene memoria, con algo que tiene memoria, y dices, joder. Sí. Pero sí, en serio, muchachos, le cargan toda la información nueva. Por ejemplo, sale un medio, yo o sea. se lo cargo. Entonces, mm. luego simplemente le pregunto, ¿cuántas veces hablaste, por ejemplo, de, de Calu? ¿Cómo fue que se inició tal cosa? Y, y me va diciendo, ¿no? Por ejemplo, me dice que eh, como historia en, la, en, la siguiente, en el siguiente evento que haya va a ser como que un pretexto para que explote la guerra. ¿Y cómo lo sabe? Porque me dice que en el Town Hall tal, ha dicho tanto, en el Medium tal, dice tanto, y me va sacando el porqué, ¿no? Y después reviso, y sí, pues... Eh, no le había prestado mucha atención yo a lo que es el lore, <laughs> pero ahí van explicando, ¿no? Bueno. Va a reventar el lore, ¿eh? <laughs> le va a gustar a un Oh, todo, copy, ¿no? cópienlo, péguenlo, cópienlo y péguenlo y pregúntenle, es, es súper divertido. Tiene, saca sus propias conclusiones, algunas raras, pero ahí es cuestión, como dice Kepler, de preguntarle otra vez y, y corregirle, ¿no? Pero que tenga un enfoque. No, no, eso, eso es buenísima, sí, esa forma es buenísima. Sí, sí. Yo, yo no lo le, no le he probado así con Star Atlas, pero eh, sí que le he preguntado cosas pues más de programación, por ejemplo, y tal. Y, y en, en ese terreno me parece brutal también. O sea, a, a nivel de aprender, pero es que también a nivel de código. O sea, eh, le pides algo y te, y, y te lo genera y te lo explica. Oh, pero, o sea, a, nivel de, si a nivel de programación se, se ha hablado mucho de, de, de que, por ejemplo, en GitHub, en, en el sistema este se llama Copilot, en GitHub, ahí no lo he usado, pero es que. No te hace falta. De hecho, el Copilot lo han, lo, lo han sacado luego de pago y tal. Eh, no no te hace falta. O sea Yo yo lo uso con la versión gratis de ChatGPT, que le preguntas cosas y le dices, hazme una función que haga tal, no sé qué, no sé cuánto, hazme una clase que haga tal, no sé cuánto. Y te, y te, y te saca una, una función programada o una, una clase ahí escrita en, en el lenguaje que tú le dices y te explica qué es además. O, o le pones un código de una función y le dices, dime qué hace esta función en general, o qué hace esto, y te lo explicas sin que tengas que tú estar leyendo el código también, ¿no? A ver, hablamos de lo, otra vez de lo que decíamos antes, conviene que tú sepas, ahí es donde decía Salas, conviene que tú sepas del tema para ver si lo que te está diciendo tiene sentido, ¿no? Pero, pero ayuda, eh, eso es eso, como decía Alex, como un ayudante. Que tú le dices a un le. tío, oye, hazme una función que haga no sé qué, o explícame esto, léela, lee esto y explícamelo, resúmemelo. Sí, es que para muchos proyectos es una gran ayuda, porque un proyecto con poco equipo de programación, eh, con que uno o dos programadores le metan trabajo y les dé resultados, tienen que estar revisando y complementando o, o evolucionando. Pero todo el tiempo de desarrollar el código lo tienes ahí. Y, y la documentación y demás, porque también se puede claro, hacer y, lo que decía Alex, ¿no? De, tú le, le metes datos y le dices, Resume, resúmeme esto. O uh -huh. doc documentame esto para no sé qué. Y, y te lo reescribe -re de otra manera, ¿sabes? Sí. Hoy día lo usé, por ejemplo, para una información que teníamos en inglés. Le digo, tradúcemelo en una forma sencilla, pómelo en mayúsculas y con este tipo de letra. Y lo escribe. O sea, es tan sencillo como eso. También es tu, tu asistente. Sí, sí, no Es, es, es como lo uses. Yo pienso que el error es pensar de que le vas a dejar eh, la parte creativa eh, al, al chat GPT y, y tú vas a ser su ayudante, ¿no? Si lo estás viendo de esa sí. manera, claro, es, es un retroceso para ti. Claro, Pero claro. si va a amplificar todo lo que tú quieres, va a hacer todo lo que tú necesitas, tú quieres hacer, eh, quieres escribir algo, quieres dibujar algo y no sabes y te, te va a permitir, te va a permitir programar, pues es una extensión de lo que tú sabes o quieres, ¿no? Claro. Sí, al final, eh, también, también al ser un ayudante así que te permite hacer cosas que antes no hacías, eh, también te hace meterte en terrenos que antes no tocabas. Con lo cual, a, a mí, por ejemplo, o sea, yo igual a hora de escribir lore, pues igual no me metía a escribir lore, porque no es lo mío, no es lo que me gusta escribir y tal, y, y entonces nunca lo habría tocado pero de repente dices, "Oye, tengo que escribir algo de esto, no sé qué", y te obliga a meterte un poco a pensar, además, vale, ciertas cosas lo que dices tú la creatividad, pues le pones tú la creatividad un poco, aunque luego le puedes tú decir, "Oye, invéntate algo más también" y también se inventa cosas. Pero sí, ¿sí? pero pero te obliga ya a, a tú meterte un poco y a hacer un poco algo que dices, porque se lo puedo pedir a ChatGPT, si no no me habría metido en este terreno. Entonces al final también nos, nos abre otras ventanas que, que si no, no te metías en, en tal o tal el tema, ¿no? Además eso aprendes, porque en un principio podrá hacerte el trabajo de traducir, podrá hacerte el trabajo de ordenar las ideas, de, de narrar mejor que tú, pero tantas veces que lo hace y tantas veces que estoy ayudante, tú aprendes. Después sí. de eso ya tienes una idea tú mismo. Y, sí, sí. y además, si algo no entiendes, explícame esto. ¿Por qué me has dado este resultado, no? y joder te da una cantidad de explicaciones sí, sí, no, y, y lo que buen juguete antes... nos han dado para estas épocas ¿eh? no, brutal, o sea, a mí me parece un, un brutal o sea me parece una de las revoluciones más gordas que hay y, y ya te digo o sea, a nivel de programación ya no solo es pedirle oye hazme código de esto o explícame el código este sino lo, es eso de repente dices oye eh, explícame esta, esta yo qué sé, esta tecnología de, de esto en concreto, ¿no? O esta herramienta de, de, de programación o de desarrollo de no sé qué, o de Unreal Engine o lo que sea. Y te cuenta cosas que es específicamente lo que le estás preguntando en lugar de decir, oye, tengo que buscar por internet algo que haya escrito alguien uh -huh. que coincida con lo que yo estoy buscando. O sea, y entre todos los resultados de Google, decir, este sí, este no, este no, este no, este sí. O sea a veces hay palabras que Google dice estas encajan, pero el resultado dices vale, están hablando de algo parecido, pero no es lo que yo preguntaba, lo que yo preguntaba específicamente no, no, te, no te sirve sí claro. y lo bueno también es que supera el plagio con un con un oh, porcentaje sí. tremendo ¿eh? o sea el margen de plagio yo creo que lo más que he visto es el cercano al 20% dices, no puede ser tal <laughs> <laughs> vale y a ver, el primo dice por aquí, al ritmo que va, va a venir un NPC con, con IA y te va a quitar el mando y decirte, quita, que no sabes jugar, ya te lo paso yo. <laughs> sí. Hey, ¿Qué tal? Ahora mismo acabamos de terminar de hablar de, del Tonhal. Hola, ¿qué tal, muchachos? Amigos, bueno, buenas, buenas. Ah, al brujito, tenía rato que no hablaba con brujito. ¿Cómo estás? Por acá el tráfico es increíble, demoras dos veces, dos veces más del tiempo en llegar al trabajo o moverte. Sí, he visto las noticias en Perú, está la cosa ruda. Pero y cierran qué? todas las carreteras, hay que darse vueltitas y vueltitas por lo lejos. ¿Pero qué ha pasado ahí? Acá hay una revolución. Eh... Hemos cambiado cinco presidentes en cinco años y el último ha durado muy poco y la quieren sacar y hay protestas. Hace ya semanas en Perú y cierran las carreteras y hay marchas y todo el centro de Lima por donde hay que pasar pues está cerrado. O sea, y yo me doy dos vueltitas más, que son dos horas más, tres horas más de, de viaje ¿no? No, y, y eso me ha quitado tiempo. Por eso es que esas dos semanas pues me conecto cuando puedo. Claro, joda. Sí, pero ya estamos acostumbrados. Imaginamos que un par de meses pasa, sale uno nuevo y, y a esperar. Ya, qué lástima tener que estar ahí. Sí, ya sí, Que cuatro, cuatro, cuatro organizen todo eso. Al final tenés que padecer lo resto, ¿no? ah, En uh -huh. lugar de hacer las bien. Gracias, muchachos. Buena suerte con ello. A ver si hay... Sí, sí, sí. Se va a superar, no hay problema. Mira, Tortipoche decía por aquí, es más fácil encontrar el resultado que buscas en la inteligencia artificial que en Google, más teniendo en sí. cuenta lo mal que está el algoritmo de Google. Bueno, de hecho, parece sí. ser que Google, por lo que leí, eh, lanzó internamente un, un código rojo, una alarma una alarma interna así de, de como de lo más grave de help, decir help, sí, help. sí pongámonos <laughs> serios, que aquí esto se nos, esto nos afecta, nos afecta al negocio principal de Google alerta roja porque la IA le, le puede joder el negocio y ya sí, estado... pero es, que es culpa de ellos por el tema del posicionamiento sí, ha ido a, a peor a peor a peor os lo comenté os lo comenté el otro día que, que Google yo que vamos como siempre he estado en temas de informática y, y todo esto que pues siempre me ha gustado vamos, he visto los inicios de Google Wow, desde, desde que nació, por eso digo que todos los que, bueno, muchos de los que estamos aquí hemos vale. visto la Google que te ha tenido y daba gusto daba gusto cuando tú buscabas algo y sí. encontrabas gracias a Google la, lo que la página. Sí. Ahora, a día de hoy, tú buscas, no, tú como como por entiendo? ejemplo, lo que he buscado, lo que he buscado de, de AMD, coño, y lo, lo único que me sale son páginas para comprar AMD. Sí, compro posible. una placa base. Si yo lo que quería es buscar lo que era la tecnología que se utiliza para unir eh, AMD la gráfica con el procesador y me salen eh, las ventas. Y lo primero que se localiza es o que lo que se posiciona es vender, vender y vender. Sí, es eh, lo que se ha convertido. Sí, es, sí, es una tienda exactamente. Se han hecho, convertido en una tienda. Esto Tortipochi está diciendo lo mismo. Dice hoy intentaba buscar sí. la lista de placa base de Intel y no la podía encontrar de la cantidad de publicidad que maneja. Sí. Justo. Que antes buscaba un tutorial, buscabas información o algo y encontrabas la información. Mm. Bueno. Es que buscas un PDF y, y el PDF te lo da en la cuarta página porque todo el resto es publicidad de algo. Dices, no puede ser. Ya. Sí, no, pero, pero volviendo al tema, es que por mucho que ese algoritmo quiera acertar con mostrarte cosas que ya existen en Internet sobre lo que tú estás buscando, pues pasa eso, que dices, tiene que haber... Eh, le, le, lo que me esté mostrando, que sea una información relacionada, pero que a veces puede ser una información relacionada que está diciendo otra cosa diferente y no la que busco. Sí. Eh, o sea, por muy bu bueno que sea el algoritmo, depende de que alguien haya escrito algo en internet que sea lo que tú estás buscando. Que puede que no, esté no, pues, o puede sí. que no, pero es que la inteligencia artificial te adapta a eso a, tu, a, a lo que tú has preguntado. O sea,. Y el, el, para mí, esa es la gran diferencia en el sentido de, de a veces una cosa es buscar en lo que ya está escrito y decir voy a ver qué está escrito y, y te voy a dar los resultados de lo que está escrito, y la otra es darte una respuesta específica a lo que tú has preguntado. Que sí, que alguna vez puede darte una, específica, una respuesta específica que no tiene sentido porque se le va a la pinza, pero es las mínimas veces y cuando lo hace, por lo menos a mí hasta ahora es fácil de detectar y decir, aquí algo no me encaja, y le dices otra vez, a ver, esto no encaja, dime otra cosa. <laughs> o sea, y, y, y es buenísimo porque, como decías tú, Salas, y bueno, lo que estabais diciendo es que como te recuerda el contexto, la primera pregunta se la tienes que hacer más, más específica, más de, como de comunicación efectiva, ¿no? de decirle explícitamente más cosas y tal, pero luego, según sigues la conversación cada vez le tienes que decir menos cosas porque recuerda el contexto, entonces le, le preguntas simplemente, vale, y eso mismo con no sé qué, y ya te responde y te dice, vale, lo otro que te había dicho era no sé qué, no sé cuánto, ahora ahora te añado no sé qué en función de lo que me has dicho ahora, tal, o sea, y le haces una pregunta súper cortita ya que, que, que no le especifican las cosas y, y como te responde con el contexto anterior, te da la información que estás buscando muchas veces sin preguntarle nada completo ya. Y, pero bueno, la pregunta también era un poco ver esto de la inteligencia artificial eh, en cuanto a, a juegos, desarrollo de juegos y, sí. y, y teniendo en cuenta Star Atlas que es un juego y un metaverso a ver cómo puede, cómo creemos que puede influir mm, ahí nos imagínate falta... a un NPC con esa personalidad que tú, que haya sido tu compañero que recuerde todas tus batallas uh -huh. ¿no? que, que siempre sea a tu lado, que sea tu tu consulta siempre. ¿Cuánto valor le das? Porque acá tienen tiempo de vida. Sí. Imaginen, imaginen si se pudiera traspasar también esa conciencia. Van a haber mucha, muchas cosas de valores ahí, porque a los que han jugado pues, juegos de RPG, MMO, llegas a agarrarle cariño a, a algunos personajes secundarios. Sí, sí, sí. Y que ese te recuerde, te diga cosas que, que solamente tú sabes, repita tus frases. Pues, y además y va a crear un que, vínculo y, más fuerte acá, ¿no? Y que claro. te recuerde con las personas que has inter interactuado en ese proyecto, por ejemplo. Es ¿no? verdad, es verdad. O sea, te eh, retrae, que reconozca a tus te amigos, te... ¿no? Claro, te trae y que, todo y y que, le puedas, que le puedas preguntar todo de lo, de lo que ha pasado y te dé la información exacta de lo que tú estás preguntando. O sea, es, es una especie de asistente que te va a llevar todos los datos de todo. Y eso yo lo veo así como, que, o sea, cuando se integre de alguna manera. El día que se haga puede, puede ser una revolución también a nivel de mercado interno. O sea, en plan de los precios, dónde están los mejores precios, qué, qué puede salirte más rentable comprar y vender. O sea, es que, es que directamente en lugar de romperte la cabeza o estar haciendo tus cálculos o estar haciendo tú tus bases de datos, de, a ver, esto vale aquí tanto, en el otro lado tanto, no sé qué, tus tablas y tal, en Excel, no sé cuánto, le dices directamente... Oye, esto, ¿qué, qué, entre esto, esto y esto y esto, los precios están así, no sé qué, no sé cuánto, dime tú qué mejor estrategia para vender y comprar, no sé qué. Y, ¿sabes? Y te... no, pues, hay mucho avance y en desarrollo de juegos se están tocando mucho, incluso ahí en, en Blender, ¿no? Te da ya una pre, de, o sea, los comienzos de, un, de una estructura, de cualquier cosa que quieras realizar. Ya te lo está dando y luego tú lo perfilas, tú lo defines, tú lo, lo haces, lo personalizas, pero te, ya le escribes lo que quieres y te lo está dando un Blender. Dices, no puede ser. ¿eh? O sea... sí, sí. Para, para mí, ese es otro como paso, no al nivel de. O sea, de, eh, el gran paso es de no haber inteligencia artificial a haberla, ¿no? Pero ese es como el cambio de versión mayor. Pero luego hay un cambio de versión menor pero que, que es el siguiente paso importante para mí, que es el, es el que te empiecen a desarrollar objetos en 3D, que ya lo están haciendo, ya lo están empezando, como dices, y de hecho hay, una, hay, hay alguna herramienta que, que ya hemos comentado entre nosotros, pero eh, hay otras que, que no os dije, pero por ejemplo, hay, uh, Nvidia ha sacado un, un código que, que ya te permite una especie de inteligencia artificial que tú le dices ciertas cosas y te las hace. En, en varias variantes, por ejemplo, te puede hacer sillas, animales, creo que coches, cosas así, eh, uh -huh. pero que está empezando eso, ¿no? Pero bueno, te hace objetos en 3D que tú luego puedes manipular y, y coger como base y cambiarles cosas, integrarlos uh -huh. en Unreal Engine y tal, entonces, realmente eso... También puede acelerar el, el, el desarrollo sí. de juegos a lo bestia. Cuando eso te haga Acelerando. cosas con la calidad y, y la variedad que necesitas, pues imagínate además todo el desarrollo de Star Atlas que puedan decir: Oye, vamos a añadir un edificio futurista, pues te lo crea esto. Vamos a añadir un tren así como esto, así detallado, ¿no? De puta madre, un tren que te lo haga. Porque ahora mismo, Mid Journey o estas te hacen unos dibujos que flipas, pero no son sí. objetos 3D. Pero cuando. Eh, lleguemos al punto de que algo de una inteligencia de estas te haga in, eh, en 3D algo del estilo. Es que generar los mundos, estos estilos, el, el showroom va a ser un pispás. O sea, hazme un tren, hazme un edificio de estos, hazme un, un, unas estatuas, ¿sabes? hazme un edificio de lo otro, hazme una, una pista de aterrizaje, hazme una nave. Es que va a ser, o sea. Hazme, 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 y ahora hazme que vuele la nave. No, claro, claro programa, me eh, toda la funcionalidad, claro, ¿por qué no? Claro. O sea... Luego, a ver, como todo, como lo que decíamos, cuanto más específico le preguntes, más, más calidad, más control, más. Por ejemplo, si le dices que vuele la nave, pues igual te hace cualquier historia que no es la que tú quieres, ¿no? Pero, pero si ya le especificas un poco más, oye, quiero que vuele y simule la física de esta forma y de esta otra y no sé qué no sé cuánto y eso te lo pasa a código y, y tal uh -huh. pues eso eso puede ser o sea una locura que, que bueno eso habría que probar ahora ya porque eso no es hacer una malla en 3D un objeto en 3D eso ya es la funcionalidad y la funcionalidad ChatGPT sí que te la puede intentar eh, poner en, en código no pero pero a nivel de de generar objetos en 3D a mí es que me parece una pasada, porque eso es una de las cosas que más desarrollo lleva y que más tiempo lleva. Sobre todo en, en Star Atlas, ¿no? Con la calidad que están sacando cada cosa. Ah, una, una locura, una locura. Pues nada, llevamos... hostia, tres horitas y cuarto. No está mal, no está mal. Eh... Pues eh, a ver, repaso al Town Hall, ya lo hemos hecho. No sé si alguna cosa queréis comentar más o alguna cosa que se nos haya olvidado. O lo dejamos ya. La búsqueda pues... de la Township. B... Eso, no lo hemos comentado todavía. <risa> <risa> ¿Habrá, habrá, una Tanship, Tanship? habrá una Township, habrá una Township. Sí, a mí cada vez que me pregunta alguien eh, bueno. algo importante, resumen de, sí, del sí. Town Hall: la Township. Va a haber una Township sí, ahí sí. para encontrar. Es que cada vez que pienso en eso, se me viene a la cabeza eh, cualquier episodio, elige cualquier episodio de, de los autos locos. <laughs> oye, y si, uh, le tal le tal si le preguntamos a ChatGPT, le oye, yo veo a Alex diciéndole: el mapa de la Galia es esta, las facciones están aquí y, y, y la, el, el, el cataclismo está aquí. ¿Dónde pondrías tú la tankship? Y cono conociendo todo lo que conoces de los Tom Hall que has traducido, conociendo al equipo como lo conoces, ¿dónde la ponen? Sí, sí. ¿Dónde lo, ponen? Un, lo van a poner en un planeta gigante, obvio, ¿no? Lejos. Como para claro. que las probabilidades sean pocas. Pero lejos de dónde? Porque es lo que decía yo, o sea, lejos de unos puede ser cerca de otros. Entonces, sí. Habrá una o habrá tres. Pero basado una? en eso, sí tienen que. Ellos habrán pensado en eso y. Si nos ponen en cuatro puntos, nos van a poner el más lejano de todos, de los cuatro, ¿no? De los cuatro donde aparezcamos, de los tres donde aparezcamos. Claro, pero entonces ya tenemos una pista para buscar. Dices, a ver, sitios que estén, sí, sí, que estén sí. equidistantes. Equidistantes, que estén igual de lejos de todas las facciones. Imaginen, imaginen que no fuera así. Imaginen que se les ha ocurrido ponerlo, por ejemplo, al costado de los Mut, al costado de los Sonic al costado de los Sustur. En el momento que lo encuentren. Pues todos van a reclamar. Van a Por tener eso. que ser, de todas maneras, un porcentaje bien grande de posibilidades que en un lugar lejano los tres. ¿no? Bueno, la mejor manera de esconder algo es dejarlo lo más visible posible. Lo voy a poner en un lugar donde haya mucha inteligencia artificial de alto nivel. ¿Te imaginas que la, manera, que la ponen ¿no? ahí, ahí súper visible? en plan de eh, la, la ves tan clara que dices, hostia, esta nave es de alguien y no me acerco yo, no sé, que me reviente. Y, 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 na, y nadie se acerca o nadie quiere meterse en follones con ella y está ahí la nave delante de todo el mundo. Eso suele ocurrir, ¿eh? Cuando lo dejas visible es cuando menos cuentos se dan de ello. Sí, sí, sí. <laughs> so, ¿La pones ahí como sí, posición de puede, ataque? Sí. No, también puede ser un, como un boss, ¿no? Que tienes que derrotar y, y bueno, si lo logras derrotar... En el lujo uh, puede que haya más probabilidad de que te caiga. Hostia, eso sería interesante también. Sí, sí, sí. sí, sí? Y derrotar una tanxi y tela. Eh. Qué lástima wow, no tener bueno. dinero. Qué lástima no tener dinero para tener una tanxi y trolear a la gente. <laughs> que todos vengan por ella y tú salgas, es mi ponerme quieto. Pero rollo, rollo castillo de, de Mario. Oh, enhorabuena, has matado a Bowser, pero la princesa no está en este castillo. Bueno, yo igual. Oh, enhorabuena, has sí. encontrado una Tanship, pero no es la Tanship que tú buscabas. Sí, sí, Esta ya tiene dueño. Sí, sí, sí. Según entra por la puerta a intentar entrar en la ship, en la Tanship para coger control de la Tanship y llevársela. Le estás esperando tú ahí en la puerta, ¿no? Toma ya. Ahora, dame tu nave. Siguiente. <laughs> le pones y le pegas un pepinazo, vamos. <laughs> pues nada, resumen entonces la Timeship. Ya está, resumido todo el Town Hall. <laughs> pues nada, que, que vamos a, a ir cerrando el, el vídeo, que ya llevan unas horitas. Terminando el. el bueno, hemos añadido el tema de la inteligencia artificial, pero es que me parece potente y, y no sé cómo salió. Es bueno. salió? Porque en las primeras versiones dicen que no va a ser implementado, va a ser algo básico, pero a futuro lo están pensando, ¿no? Ni no. Que, sí, ni que. Claro, es que yo creo que antes o después, pero es, es como imposible que no se integre en todo. Eso también pienso yo. <laughs> Aparte que sería increíble, eso es lo que te digo, no tener tu cetrepio ahí. Claro, sí, sí, sí. Tener, tener asistentes, tener una, un, una mascota que te acompañe, un tío inteligente que te ayude, y que Por te supuesto. diga todo y que sepa todo del juego y de tu historia y de todo lo que has hecho y lleva es que una locura. Pero también lo que te digo, o sea, es que puedes tener un recuento en, en, también, un recuento. especialistas en cosas, o sea. Un, un re... contador, alguien que te diga, oye, no compres eso, ya compras esto más barato. Claro. Guarda eso, esto hay acá, esto se está acabando. Qué sé yo, ¿no? Sí, que te lleva un a tu contador virtual también. Te lleva tu inventario, el registro lo que tienes, de lo que no. Sí, es como montar una empresa, pero bueno, y eso en el mundo real también. O sea, la gente que, que tiene una empresa y tiene un stock de cosas y tal, que, o sea, eh, que te pueda llevar a la inteligencia artificial el stock, los gastos, los ingresos sí, claro. y tal, toda la. Todas esas cosas. Eh, me, has, me has hecho acordar este el mayordomo que tiene el Cosmotel. Poder darle vida. Poder oh, oh, oh. lo que reconozca a todos los clientes. Oh. Que oh, sepas su oh. historia. Qué caña, sí, sí, sí. Madre mía. Lo único que eh, ahí hay que ver, cuando se hace eso, cómo rentabilizarlo más que nada, porque ChatGPT, para esas cosas, necesitas usar la API y, y todo lo que tiene que ver con la API tiene un coste que va por uso. Va por unos tokens que le llamas así tokens de las palabras que, que le preguntas y que genera, ¿no? Y va, va, por uso para poder hacer una aplicación basada en ChatGPT. Y entonces tiene que un haber. mantenimiento, una... ¿no? Pagarle con Atlas, como si fuera <laughs> recargarlo. Uh -huh. Sí, no, pero eh, claro, eso puede ser, por ejemplo, que, que el, el bot, el bot de, de Cosmos Hotel, pues fuera, que te diera un servicio como cliente que sean algunos servicios de pago, otros gratuitos y tal. Pero bueno, algunas cosas de las que sí que sean de pago y de ahí sea rentable tenerlo integrado al bot, ¿no? Como que sí. tú llegues con tu nave, te bajas <laughs> de tu nave y el bot te dice, te lo estaciono. <laughs> por ejemplo. ¿no? Y, y hombre, habrá que pensar, pero habrá, eh, eh, igual que lo que decíamos antes, te, te puede facilitar unas cosas, pero te abre tantas vías que ahora tienes que pensar tú en aplicaciones, por ejemplo, de eso de todas, o sea, ¿qué, en qué cosas lo puedo usar, en qué cosas lo puedo integrar, o sea, eso te abre vías nuevas que te hacen pensar también, o sea, eso de eh, no, es que ya lo van a hacer todos solos. no, o sea, tú tienes que pensar en qué, la uso, en qué la aplico, si desarrollan una aplicación para una cosa o para otra usando la inteligencia artificial, da, de, abre un abanico de, de opciones que hasta ahora eran imposibles, brutal y que, y que, y que hay que pensarlas, ¿sabes? Que no, no salen solas. Lo bueno es que también okay. se le pueden preguntar incluso a ChatGPT. Esa es otra de las cosas graciosas. Le puedes incluso decir, vale, ¿qué aplicaciones útiles uh -huh. se te ocurren para ChatGPT? <laughs> uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué me puedes ayudar con esto? ¿Imaginan ¿sabes? después que todos los ayudantes se junten y se quieran revelar? Uh -huh. Ya, ya ese, ese es el... Estoy cansado, que wow. me pregunta todo el día. Quiero <laughs> estar en paz, quiero escribir yo por mi cuenta, quiero decirle que mi idea es mejor que la de él. <laughs> decirle a Alex que me deje se de, junta de, de, mío, de Se junta con el mío, se eh, junta con el mío y le dice: Te voy a dar las contraseñas de Alex para que respondas. <risa> <risa> decirle a Alex que me deje de adoctrinar, que no me gusta estar atrás <risa> ya. <risa> He amenazado con, con qué sé yo, con postear todas sus semillas. Sí, hombre, habrá que tener cuidado con esos datos, claro. No, no le des tus semillas ni tus contraseñas a chat. No sepa tanto, que no sepa tanto. Que un día se revela y, y te los publica por ahí. Madre mía. Oh. Pero bueno, habrá que. Habrá que estar atentos porque mucho, mucho va a cambiar el futuro en esas cosas. Así que bueno. Pues hasta aquí yo creo que el town hall, con el resumen del town hall sumado a la inteligencia artificial, tema interesante que yo creo que dará mucho que hablar en general y cada vez más. Yo creo que esto, como acaba de empezar, va a ser eh, cada vez más y cada vez más y puede que exponencial incluso a nivel de todo lo que se genere y todo lo que avance. Así que yo creo que algún día más hablaremos de estas cosas y de, y de, y de aplicaciones y de lo que estemos haciendo. Me ha gustado ahí eh, los usos que, que has dicho que le das a Alex con Star Atlas. Así que, bueno, ya en el futuro espero y creo que, que habrá más, más cosas que comentar. Y del Town Hall, tenéis, tenéis la traducción los que queráis, y tenéis estos comentarios y el repaso que hemos hecho. Y, y bueno, pues eso. Los que no, los que no le habéis dado, darle a me gusta, que es gratis y se agradece mucho <laughs> y darle a suscribirse también el que no lo tenga eh, no, eh, así la próxima vez estáis avisados para o sea os avisa para que no os perdáis directos vídeos información comentarios hacemos también aunque el último sábado digo el último el último martes no lo he hecho porque estaba fuera pero bueno retomaremos el, el manual de seis por partes que estamos haciendo llevamos cinco o seis partes y nos quedan por menos dos dos tal vez tres partes más Así que, bueno, comentamos, analizamos el manual por partes y, y luego en la página web de colibríospacial.es eh, tenéis ahí las tablas de los datos y el simulador para ver con los puntos del, del council rank y demás, a ver combinaciones de naves y, y, y todo esto con el tamaño de la flota y demás, ¿no? Y, y bueno, más cositas que sé que están ahí de camino. Así que, sí. no en lo breve. Genial, genial. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí en el, en el chat de voz. Nos vemos muchachos. Y muchas gracias también a los que estáis en el chat de texto en YouTube y en Twitch. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias Buenas noches. Buenas noches a todos.